aren't you something to Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos. En cuanto se conecte el señor Cornejo, que ponga la música como es habitual, que es parte de lo que hay que hacer para arrancar. Ahí estamos, Life is Life. Con esta calentaba el más grande de todos los tiempos, ¿no? Cuando jugaba en el Napoli. Usted sabe, don Mauricio, ¿no? ¿Por qué pone esa cara? No, nada. ¿Cómo está, mozo? ¿Quiere tirar algunas líneas? ¿Cómo está el tío? Ahí, dándole, dándole. Vamos, vamos con todo, viejo. ¿Lo presento usted o lo presento yo? Hoy día ha sido un lujo. Yo lo voy a presentar. Preséntelo usted, ¿quién es? Un amigo de la casa, dueño de la Radio Touch. Felicitaciones porque hoy día cumple 3 años de matrimonio por el civil. Ya viene el hijo del camino. Felicitaciones a Paulina porque también le ha ido muy bien en su programa en Radio Touch, Peques Didácticos. Cristian Díaz. ¿Cómo estáis, Mauro? ¿Cómo estamos, Cristian? Hoy día arrancando con este nuevo programa de fanáticos, a esto del mediodía, a las 12, como es habitual. Tenemos un paquetito de regalo, como es habitual, ¿no? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo manda? Ayer, como dice el Mauro, hay que hacerlas todas. Fui a la cafetería El Parrón ahí en Moneda 1617 y nos mandaron varias cositas que ayer ya Pozo las destruyó, güey. Pozo destruyó con el Caco y Edgardo, y hoy día tenemos otras cositas que vamos a ir mostrando durante el programa y otras cositas para mañana, así que ahí está todo lo que es la cafetería El Parrón Moneda. Mañana tienen torta, queque. ¿Ese es el Insta tuyo? Sí, ¿sería tercera en la conducción? Sí. ¿Ese es? Perfecto. Bueno, en la conducción. Bien, me gustó. Bien, pues mientras acá somos los 3 conductores. Mauricio Pozo, Cristian Díaz. Ayer estuvo bueno el programa. Mucha gente conversó con nosotros y nos dijo que había estado muy entretenido la conversación con el Caco Villalta. Lo dejamos enganchado para lo que será correr la bolsita para sí, porque, por el lado. Sí, porque hoy día nuestro invitado, Francisco Pérez. Eso es, ahí sí. A él le dicen el Caco en el INAF por sus trabajos tácticos. De hecho, a mí ayer se me olvidó preguntarle al Caco qué era para él la palabra volantero. No lo entiendo. De hecho, lo conversamos en la mañana. Volantero, ¿qué es eso? Sí, no. Bueno. La ocupa, ojo. Sí. La ocupa mucho.
Mira, él quiere decir que es un volante y un delantero, pero no me gusta. Algo bueno de lo que va. Sáquelo. Ahí está, déjelo ahí en primera línea. El flaquito. Maravilloso los pasteles, extraordinaria la pastelería del Parrón. Cafetería del Parrón en Moneda 1617, local 7, el señor Rubén Molina. Ahí hay tres pasteles. Oye, dos cosas. La primera, anoche, aunque ustedes no lo crean, hablé con el señor Marcos Corsi, personalmente. Me preguntó que por qué tenía que pagar una comida en el Eladio. Yo le expliqué que era porque le habíamos hecho publicidad a él, a su negocio y a su equipo. Así que se comprometió y tenemos otra invitación más para ir a comer a Eladio Restaurant Maestro. Y el enano sí que se tiene que poner, ¿no? Porque uy, cómo está la cosa ahí, ¿eh? Ya le conseguí hasta las vacunas para su viaje a Aruba. Así que está. Oye, todo no, listo. Nos vemos bien en Periscope. Periscope está saliendo maravilloso, es verdad. A ver, para arrancar el programa de hoy, lo dejamos enganchado ayer porque ha sido un tema que estaba durante la semana. Se viene otra fecha FIFA, viene también el partido de vuelta de Colo-Colo y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver la fecha FIFA, Colo-Colo, el partido de vuelta y lo que hablamos ayer? Bueno, pues todo, maestro, porque ayer hablamos de que en el diario La Tercera aparecía que varios de los jugadores de la selección chilena que nos dieron el bicampeonato de América hoy día están pasando por momentos complicados o no están jugando a primer nivel o no tienen minutos en sus equipos. La verdad, primero que todo, hay que entender que el tiempo pasa y no pasa en vano. Pero así también ayer conversamos con el Caco y quedamos de acuerdo que cuando un jugador está en un buen momento y es el momento de jugar un partido importante, si es que uno quiere que esté, tiene que estar presente. Es el caso hoy día del mago Jorge Valdivia, por ejemplo, que para mí sería número puesto en la selección. Eduardo Cornejo nos va a tirar imágenes gráficas de la selección que salió campeona de América en el año 2015 en nuestro país. Y vamos a ir analizando el presente de cada uno. Vamos a partir Mauricio Pozzo por Claudio Bravo. Lesionado. En ese momento jugaba en el Barcelona, hoy día está en el Manchester City, está lesionado. Pero el presente de Claudio Bravo, de lo que viene mostrando ya hace algún tiempo, no viene jugando en condición de titular. En el puesto de arquero creo que es más complicado muchas veces que el resto de los lugares dentro del terreno de juego, porque si vienes con una inactividad de mucho tiempo, es complicado llegar y retomar el puesto y ser el capitán de la selección y el que va a custodiar los tres palos, ¿no? Llegará. Difícil, pero es un hombre de experiencia al cual admiro bastante por todo lo que ha entregado al fútbol chileno, por su capacidad de líder, por lo buen portero que es y por sobre todo de que uno entiende esta lesión, todo el cariño, el afecto y la tranquilidad para un hombre con mucha experiencia e importante lo que ha hecho en la historia del fútbol chileno como es Claudio Bravo. Cristian Díaz, opiniones con respecto a Claudio Bravo. Estamos haciendo hoy día un fanático especial de lo que son los jugadores que nos dieron el campeonato de América, el bicampeonato, y que hoy día están siendo algunos cuestionados. ¿Y esa pauta, cuándo la hiciste? Ayer, pues, maestro. ¿Usted se acuerda? ¿Vino al programa ayer o no? No, no vino. Ah, ya, perfecto, me parece. Metidito estaba. Conversamos con respecto a que íbamos a hablar de los jugadores de la selección, que hoy día no están pasando en su mejor momento. Se viene fecha fecha FIFA, y después también viene la Copa América, Mauricio Pozzo, en Brasil, que será la futura escala. Estaba Pablo Garcés, no sé si hoy día Pablo Garcés estará considerado también como para ser uno de los referentes de la selección nacional. Me parece que hoy por hoy, considerando no está, los que estaban. No lo tiene en nómina. No, por lo menos. No está en nómina. Hoy día sería Arias el titular de la selección. Pero considerando, por ejemplo, lo que hizo Garcés en su momento, ¿está para tener alguna alternativa, alguna chance de posibilidad, Mauro? Garcés, ¿sí? Difícil. Difícil, ¿no? Lo veo difícil, sí, porque básicamente hay otros nombres. Pablo Garcés ha hecho buena campaña en Antofagasta, pero hay otros nombres, está Arias, me parece que Collao es una alternativa. Cortés también. Va tomando peso, sí. El arquero que está en Colo-Colo. Y hay que buscar a alguien más, porque me parece que para el buen portero que es Arias. Dígale a la Susana que estamos al aire para que. Estoy promocionando, yo, ya que el Checho promociona solamente a los de la tarde nomás. Yo promociono lo que es Fanáticos y La Mañana de Pozo. Saludos, Checho. Perfecto, ahí estamos. Estamos con Mauricio Pozo junto a Cristian Díaz y Díaz de Redondo. Bueno, en cuanto a lo de Bravo, yo creo que ojalá pueda llegar físicamente bien recuperado. No apurar una lesión, obviamente. No apurarla, porque esa es complicada. Eso es complicado, pero yo creo que si llega recuperado la lesión, la parte mental de Bravo es muy fuerte. Ya lo ha demostrado cuando tuvo muchas críticas por bajo rendimiento. Y llegó a la selección y fue... Figura y el pilar de la selección. Así que yo creo que Bravo, llegando bien de la lesión, va a ser número puesto. Ahora, no sé hasta cuándo él querrá estar en el City siendo arquero suplente. Sí, esa alternativa, claro. ¿Será mejor por ahí buscar alguna chance, Mauricio, de buscar algún otro club? Donde sea el portero titular. Por la edad que tiene, tiene la posibilidad de buscar otra opción.
no sé si quedará como para seguir en Europa o allá en Inglaterra específicamente, pero mira, es un jugador con mucha jerarquía. Cerrando la línea de los arqueros que estuvieron en el bicampeonato, por lo menos en el primer campeonato de América para nuestra selección, Johnny Herrera, que hoy día también, por ahí cuestionado, responde cuando tiene que jugar por la U, pero también de repente con un nivel oscilante, que hoy día tampoco lo tiene en nómina de selección, Mauricio Pozzo. No, porque entendiendo lo que dijo el técnico Ruedas, quiere buscar gente joven, gente fresca, gente de proyección, que puedan aportar con lo de experiencia. Ya acá, de los tres porteros que tú nombraste recién, ninguno hoy está en ninguno. Una nómina, ni siquiera, no sé si Johnny Herrera alcanzó a ser citado por Ruedas. Me parece que no, ¿no? No estoy seguro. No recuerdo, mi memoria falla a veces porque ¿no? cuando uno come pan con chancho bueno, y mantequilla es mejor memoria. Me dice Eduardo Cornejo que no, entonces le podría decir que sí. Entonces, que no estuvo es nominado y no fue titular. Claro, ahí estamos. Y te insisto, no creo que tenga una opción válida Johnny Herrera en este momento, por básicamente por todo lo que ha dicho comunicacionalmente hablando, en sus charlas, en sus respuestas que da el técnico Ruedas. A ver, después seguimos, nos vamos a meter en la línea de defensores. Hoy día está lesionado, hoy día no está en condiciones de ser titular. Ese partido de Copa Chile contra Cobreloa lo complicó, me refiero a Jean Bosseyur, que también en su momento... Ahora sí, ahí están los arqueros que llama... Mira, rapidito Cornejo hoy día, me parece, me gusta. Enchufadito, ahí están los arqueros que llamaba. A Arias, a Bravo, a Gonzalo Collao, a Brian Cortés y a Johnny Herrera en su momento. Christopher Toselli como alternativa. Vigo Lux también, el de Inglaterra. Mira, hay nombres importantes. Ahora, Toselli no sé si está para... Debería dejar esa, yo creo, ¿no? Sería bueno también. Podría dejar la actual. La vamos mezclando para ir con la gente haciendo este fanático del día de hoy dedicado a la selección nacional, a los jugadores que están haciendo patria en el extranjero y a los muy cuestionados por ahí porque hoy día dicen que no están en condiciones de jugar. Pozo, güey. Ya, seguimos. Le decía que teníamos a Jean Bosseyur, Mauricio Pozo, en ese momento estaba en Colo-Colo, hoy día en la Universidad de Chile, hoy día lesionado. ¿Seguirá siendo alternativa cuando esté en condiciones? Después de 10 años, junto a Isla, ¿qué otro lateral izquierdo y derecho tenemos en Chile? Casi no hay. Mena. Está haciendo un gran campeonato en Racing. Opaso por derecha, que no lo llamó en algunas nóminas el técnico Ruedas. ¿Y qué más? Se me Rueda, escapa porque las ruedas son las del auto. Rueda. Eso, bueno. Perfecto. ¿Qué opinas tú, Cristian? No, déjalo tranquilo, maestro. Mauricio Isla, en ese momento estaba en la Juventus, hoy día está en el fútbol turco. También, como dice el Mauro, sigue siendo alternativa, sigue siendo considerado, pero el tiempo pasa y no pasa en vano. Sobre todo en la labor de lateral que tú conoces a la perfección. Se van readaptando los laterales que en su mejor momento, en el pic de rendimiento, tienen el ir y venir, el ir y vuelta, y después con el tiempo se va haciendo más difícil también por un tema de merma física, ¿no? Pero es importante, Gardo, de que necesitamos cambios rápidos. Espero que el presidente que hoy llegue, a fin de ahora estos días, se tienen que inscribir ya los postulantes. Jaron Magnico hasta el momento es el único que sigue, no se sabe si Salah o Pablo Milat. Y ellos son los que tienen que estructurar también el campeonato y ya definitivamente valorar a lo que son los jugadores jóvenes. Necesitamos que vayan de la mano las organizaciones deportivas, los equipos grandes sobre todo, que me llama poderosamente la atención que tanto en Colo-Colo como en la U no tengamos nombres propios que surgen de las divisiones menores para poder afrontar un campeonato tan competitivo como es la primera división. Sí, Colo-Colo podría dar... con lo que está pensando Marcelo Espina, de repente hacer un golpe y dentro de darle la posibilidad a Cortés en el arco y que se vaya desarrollando. Pero no está en esa lista que no, se no toca. Está Barroso, está Mesa, está Fierro. Sería importante, pensando también en que un club grande le dé tiraje y dé opción a un joven que también puede ser proyecto de selección. Exacto. Pero ¿qué nombre hoy día hay en Colo-Colo, la U, como para que tú digas? Nico, ¿a qué juega Cornejo con la pantalla? Eso, gracias, maestro. Está complicado, Cornejito, mamita querida. ¿Por qué piensa que es un play? Cámbiamelo para el turno de la tarde, maestro, que me aprieta en las mañanas para... ¿Está jugando Atari? El fanatic, claro, está entretenido. Oiga, antiguo.
Lo que dice usted con respecto a lo que pasa en los equipos, en lo de Colo-Colo puede ser importante que se genere un cambio en el plantel, que por ahí se le abra tiraje, que se le dé posibilidades a algunos que vengan de más abajo, pero como dice el Mauro, hay muy poco. O sea, lo que acaba de decir es tremenda frase. 10 años con los mismos laterales, con los mismos jugadores de la selección y no ha habido cambio. Y antes de eso, recordando la época de Francia 98, por la derecha jugaba Moisés Villarroel, por la izquierda jugaba el Murcio Rojas y Mauricio Aros, y tampoco había mucha más alternativa. Exacto. Y si te pones a pensar, perdón, de la era de del técnico cuando estuvo en Canadá, Solantay. Oiga, qué buen tema sacaste con... Ahí, eso, ve que ahí se ve bien y que la gente lo ve bien, y cuando va a Mundo Pacífico para el TV Cable se ve bien y se entiende que hay un buen técnico atrás de los controles. Gracias, Cornejito. ¿De qué? ¿El tema de Solantay con...? El tema de Solantay. Sí. Comprometimos al Caco Villalta para que vuelva en otra oportunidad a analizar el tema del Cóndor Rojas. Y voy a invitar al de Francisco. Porque... O sea, ¿podríamos juntarlos? No, sí, de todas maneras. ¿Los juntamos? Porque ahí hay un temazo. Porque hoy día, según lo que entendí, lo que escuché en el programa, hay algunos que se cuadran con Solantay y entienden la labor que hizo el profe José. Pero otros, como el Caco, hablan de que por ahí es un invento. Que no jugaba con línea 3 en Coquimbo Unido en los años 90. Y yo me acuerdo, como decías tú, que tuvo muy buenas presentaciones con ese Coquimbo en Copa Libertadores. Y después, posteriormente, lo que hizo con la selección. Bueno, sigamos. Perdón, para terminar la idea, porque como siempre me interrumpes, te decía que de esa época en Canadá, Currimilla. Dagoberto Currimilla. Era uno de los que supuestamente iba a ser el titular en las selecciones adultas. Después estuvo en Guachipato, después estuvo en La Unión. Y por ¿Hoy ahí está dónde? Hoy día Currimilla. A ver, cuénteme. Y es fanático de ese equipo. Yo me la sé. Valdivia. En Deportes Valdivia, claro que sí. Tiene toda la razón. Recuerda que salvó el año pasado el último minuto con ese gol de Currimilla. Así es. Pasamos por Mauricio Isla, por John Bosellur, Gonzalo Jara. No, ninguna opción. Ninguna. Lo que dijiste ayer, lo escuché también y lo leí por otros medios porque estuve revisando un poco noticias. ¿Me copiaron entonces? No. Ah. Lo que dicen que es una alternativa para el equipo de Guillermo Hoyos. Sí. Sí, salió en varios medios escritos que lo quería. Que tienes, Miguel. Ahí. Sí. Qué pesaste, güey. No, te digo yo que lo interesante sería que lo estén considerando a Jara, que no anda en un buen nivel hace rato en la Universidad de Chile. Imagínate, pero Hoyos lo tuvo, por algo lo está pidiendo, ¿no? Imagínate que hoy día Maripán, titular indiscutible en España, y está peleando en los primeros lugares. Está en un hoyo hoy día Jara. Y lo quiere Hoyos. Parampán. No, es interesante lo de Jara, porque la verdad que en la U hace cuánto rato que no viene jugando bien. Hace harto rato. Hace como 2 años. Ha tenido momentos complicados, ha cometido errores garrafales en algún momento en el sector defensivo. Y hoy día, vamos, sacamos revisando lo de la selección. No, acá este es indiscutible, es inamovible, no será titular indiscutido hoy día jugando. Estaba en ese tiempo en el Inter de Milán, hoy día está en el fútbol turco, pero Medel es número puesto en la selección. Yo creo que es capitán indiscutido después de la lesión de Claudio Bravo, y es un referente histórico, la gente lo adora, es un imán dentro del camarín porque todos quieren estar con él y también él aprovecha de su experiencia. Sí, me dicen, Isla reemplazado por el Torto Opazo. A mí me gusta Opazo. Anda bien, lo hemos visto cuando lo vemos en el Monumental. Si es la idea. Tanto en el torneo nacional como en Copa Libertadores. Sí, ha rendido. Y la velocidad que tiene, marca y llega al otro lado. Hubiese tenido cosa la velocidad de Opazo. ¿Qué jugador te mató ayer? Te mató ayer el Caco, ¿viste? ¿Qué dijo? No, nada. ¿Qué dijo? Pues? Nada, no dijo nada. Sigamos. Bueno, Medel. Mira, llevamos ¿cuántos? Los 3 arqueros más 1, 2, 3. Llevamos 6 jugadores y recién en el séptimo de la nómina del 2015, han pasado 3 años, encontramos uno que podía ser titular indiscutible. ¿Comparte también lo de Medel, Cristian? Sí, o sea, y aparte, ojo que... Que Medel en la última fecha que se han jugado amistoso, se ha visto que físicamente bajó de peso y está muy bien nuevamente. Porque él un tiempo que estaba un poco sobrepeso, volvió a bajar y es referente y la garra que pone. Yo creo que aunque no sea titular o juegue menos minutos en su equipo, pero como se vio en la última convocatoria, es el número puesto en la selección. Compartimos, volvemos. Oye, espérame. Dígame, cuénteme. Noticia de ¿te acuerdas que ayer que hablamos de la segunda división? Sí. Informamos que el inicio de la liguilla de la segunda división ha sido pospuesto hasta que se dé a conocer el pronunciamiento de la segunda sala del Tribunal Autónomo. Lo conversamos. Yo lo dije que el 22, el 23 de octubre va a comenzar la segunda profesional porque viene fecha FIFA el día 12. Sí, por ahí. Y yo creo que después de esa fecha FIFA va a comenzar este... ¿cómo se puede llamar a la segunda profesional? Cómete un pastelito, se llama. ¿Cómo hace algo usted? No puedo comer esto, Mauro. Ah, me parece. Mira, justo 3, muy bien. Bueno, sigamos.
Ya, encontramos a uno. Acá se viene, Eugenio Mena. Sigue siendo una alternativa para la selección. Tiene también un buen ida y vuelta. Creo que puede ser alternativa. No sé si titular indiscutido, pero sí, de todas maneras, es un jugador, es un nombre. Es un nombre importante en cualquier, con cualquier técnico, porque son pocos los zurdos que manejan muy bien esa posición. Viene Pepe Rojas. Uy, allá el Pepe. Pasa palabra. Sí, pa. Está bien. Puta, qué bueno, pues. No, porque por la edad no llega. Es un buen jugador, pero fue campeón con la U, pero no llega al esquema táctico de Rueda. Pepe Rojas hoy día quemando los últimos cartuchos, haciendo los últimos años, viene del fútbol español, estuvo en una división inferior del fútbol español, pero estuvo, fue un referente de la Universidad de Chile, fue también un referente de la selección, pero mira, seguimos revisando, han pasado solamente 3 años y es otro más que ya no está para la selección. Es que se ha criticado, se criticaba mucho a Pepe Rojas. Yo creo que el entrenador que mejor lo hizo estar fue Sampaoli, que le sacó rendimiento y lo tenía una función específica cuando sale campeón de Sudamericana. Entonces, claro, tuvo unos muy buenos años, ya no está para nivel de selección. Compartimos. Entonces, y de hecho ya no está tampoco, no está considerado entre los equipos grandes, a pesar de que él decía por ahí en su momento que le gustaría retirarse en la Universidad de Chile, como cualquier hombre que es identificado con los colores de la U. Sí, como está la saga hoy día de Universidad de Chile. Estaría perfecto para reemplazar a cualquiera. Esperemos lo que termine con el WhatsApp y el Twitter. Tómate tu tiempo, Mauro, nomás, y nosotros te esperamos. La gente me pregunta, ¿realmente Mauricio Pozzo está en el programa o está hablando con la señora? Estoy en todos lados. Tengo mucha gente que nos sigue. Susana Soto se llama la señora de Mauricio Pozzo, por si tiene también algún problema. También preocupado. Vamos con la imagen, déme los nombres. Ahora ya me tiró la de ahora este. Llámate a Prieto, pregúntale si se puede venir rápidamente en un Uber. Es así. Aquí están los que están hoy día considerados, pero vamos a seguir revisando la otra nómina. Vamos a después volver a la que está actualmente. Hablábamos de José Rojas. Mico Albornoz, sí, me parece que sigue siendo una alternativa. ¿No te gusta? No ha demostrado lo que en su momento se hablaba de él. Tiene buen porte, parece actor de cine, pero no maneja bien la banda. De hecho, en el último partido no lo hizo de buena forma y creo que es zurdo, pero no es el puesto de volante de lateral por izquierda. Me Oiga, parece que hay que buscarle un puesto, pero a mí no me gusta. Uno malo, pero malo para la pelota, Fernando Green. Se suma a la transmisión también, lo ve solamente desde afuera, entiende poco de fútbol, ve los partidos más que nada por acompañar al grupo, que lo vi jugar una vez, es un desastre, pero es un seguidor de Radio Touch, así que saludamos a Fernando Calvo Green, que también está siguiendo el Fanáticos a través de www.radiotouch.cl. Viene Charles Aránguiz. Sí. Que en Alemania todavía no ha podido tener minutos. El equipo de él sí logró ganar el partido que jugó recién. Pero para mí también el nivel de Aránguiz es sobre cualquiera de la selección. Está siempre para estar. Si está en condiciones físicas, está para jugar y ser titular, ¿no? Para mí también. Está Aránguiz es de otro nivel. Mientras sigue nomás Mauro. Aránguiz es también carta puesta. Son jugadores que estando bien físicamente, ellos tienen que estar sí o sí en la selección. A mí me encanta Charles Aránguiz. Lo dijo Marcelo Díaz. Es el jugador que... Charles es el mismo que Charles, ¿no? Ya, perfecto. Que la gente pregunta, ¿quién es Charles? Charles Aránguiz. Bueno, recién llegamos a una tercera alternativa. Medel, Mena y Aránguiz, ¿qué podría ser? Acá viene uno que para mí está pasando un momento extraordinario. La vida y el fútbol da revanchas. Y la revancha que tiene Marcelo Díaz hoy día, después de haber cometido ese error en la final de la Copa de campeones, hoy día Marcelo Díaz. Y después del Mundial. En México, que también anduvo desastroso. Yo creo que era un tema psicológico y ya ha superado eso un jugador grande como Marcelo Díaz. Oye, está en Argentina, lo que hablan hoy día en Argentina de cómo está jugando Marcelo Díaz. Están locos con lo que hace, el rendimiento, la ubicación que tiene. Porque aquí voy a preguntártelo a ti, que eres el experto en fútbol. No te voy a contestar. Es un hombre que se sabe parar de una forma dentro del terreno, como pocos volantes. Y la ubicación que tiene, las coberturas que hace Díaz son extraordinarias. ¿Se lo puedes preguntar por WhatsApp? Quizás no responde más rápido el Mauro. No, pero estoy contestando, toda la gente nos está escribiendo. Contéle después del programa para que esté metidito. No, pero si usted me pregunta, yo ya tengo. Para eso está Eduardo. Eduardo no sabe usar ni el control ahí. Grande Edu. Ya, que lo que decía Marcelo Díaz está también considerado hoy día con el nivel que tiene. ¿Sabes qué? Hay tantas
hay tanta nebulosa en el ambiente dentro de la selección que ellos solamente saben. Se dice que... Cámbiame la música, maestro. Sí, se dice que era el que... A este va a haber que hacerle una pauta de la música que queremos tener en el programa. No, sí, pero... No voy a hablar. Para que cuando venga Cornejo nuevamente a Fanático, le entregamos la pauta, las canciones que hay que poner en el Fanático, porque este no es el programa de la tarde. Estos son los millennials. Claro. Y les gusta todo eso. Sácate uno, Edu. Lo que te decía que... ¿Viste que me perdiste? Ah, lo de Marcelo. Marcelo Díaz. Gran jugador, estaba con un presente muy importante en Argentina, pero hay temas de camarín que lo culpan de que se filtran cosas y dicen que es él. Entonces, por eso hay muchas cosas. Lo de Vidal con Claudio, lo de Alexis que anda enojado con este. Entonces, esperemos que se junten y que ya por el bien de ojalá que no sea así. Tengamos un buen plantel. Acá viene uno que le gusta mucho a Cristian, pero me parece que también ya no está para la selección. Y ¿sabes qué? A mí con este me pasa algo muy particular. Después de haber sido elegido el jugador de América, el mejor jugador de América, creo que desapareció. No sé si alguna vez volvió a brillar como fuese Matías Fernández de ese Colo-Colo en ese momento, porque después en sus pasos por el fútbol español, en sus pasos por el fútbol italiano, hoy día en paso por el fútbol mexicano, no volvió a ser rimbombante y no volvió nunca más a ser figura como para que los equipos hubiesen dicho, oh, Matías Fernández es el jugador del equipo, es un talento innato o está entre los mejores del mundo. Sí, se quedó. Es muy fuerte lo que le pasó, como uno como hincha y como público. Matías Fernández... En ese campeonato la rompió. De donde le pegaba un tiro libre era gol. No, y ese que hacía como amague de Rabona para salir por dentro. Entonces, por fuera. Estaba a un nivel superlativo, salió el mejor de América. Y de ahí se va a Villarreal, donde no encaja, no muestra no, el nivel. No anduvo. No sé si habrá sido un factor, ahí habría que analizar un poquito más. Si fue factor el tema de perder el campeonato, que le pasó la cuenta psicológicamente a él después de... Porque todos esperaban Colo-Colo campeón, perder acá en su estadio una final. Y tuvo todas las opciones. También cuando se llamaba a la selección, los minutos que tenía la selección no eran en Matías Fernández. No. Entonces fue un jugador que, lamentablemente, para el fútbol chileno y... Bueno, él tuvo pasos por varios equipos. Varios, Fiorentina, pero no es lo que se esperaba y lo que llegó a mostrar alguna vez en Colo-Colo. Yo de verdad comparto mucho con lo que dijo Claudio Borghi alguna vez. Desde que se volvió cristiano o a esa religión, perdimos a muchos jugadores que se cambian por ser cristiano. Y esto lo digo con mucho respeto porque tuve jugadores que eran metedores. Vuelvo a Pollo Cornejo. Tuve jugadores que eran metedores, aguerridos, que iban fuertes y después se volvieron a esta religión y empezaron a leer la Biblia y cambiaron mucho en el tema táctico y sobre todo futbolístico. El caso más presente que tengo ahora es de Brian Fernández, goleador de Unión Calera. Llegó allá y se convirtió en esta religión y no ha marcado goles. Y acá era el mejor del campeonato, y por esto, lejos. Lo digo con mucho respeto. Yo soy una persona muy abierta de mente, tengo amigas lesbiana, amigos gay, de religiones distintas. Sí, claro. Comparto todas, y discuto y converso y apoyo mucho. Pero creo que es un tema que hay que conversar, porque todos los jugadores que han llegado a México, de alguna u otra forma, se involucran y siento... No todos. Hay varios que en México, si no me equivoco, el central que era la U, que es seleccionado también nacional, que estuvo en el Cruz Azul, que está en el Cruz Azul ahora. ¿Lichnowsky? Muy bien, Lichnowsky. También, pero creo que hay que separar las cosas. Si es mi profesión el fútbol, si tengo que ir fuerte al balón, claro, tengo que hacerlo. Si yo tengo ahí, que defender por ahí, mis colores, lo hago. Por ahí te lo entiendo. Pero ese cambio como de la personalidad, del ascenso. Mucho. Es un gran jugador y todavía le queda. Ha marcado algunos goles ahora, pero espero que tenga un renacer. Porque de por sí, para de mí por no sí, lo llaman a la selección igual, no lo llaman. De por sí Matías Fernández era un jugador muy introvertido, muy callado. Sí. Una mezcla que... quizás no acompaña mucho en lo que uno necesita en el deporte. Dentro de la cancha, sobre todo como dice el Mauro, cuando hay que ir fuerte. Felipe Gutiérrez, José Fuensalida, el Chapa Fuensalida, anda bien en la Católica, tuvo paso por Boca Juniors de Argentina, estuvo en Colo-Colo, hoy día también podría ser, me imagino, dentro de los que estaría como considerado como una opción para la selección, Mauro, ¿no? Podría ser una alternativa dentro de todo lo que ha hecho este jugador que también tuvo buenos pasares por la selección. No sé si es inamovible, para mí nunca ha sido un jugador inamovible dentro de los 11 estelares de la selección nacional, pero ha tenido buenas chances y hoy día está jugando también en un nivel que me parece que le podría permitir ser considerado al menos Cristian Mauro. Yo creo que está larga la lista porque esta fue la que dijo Pizzi. Podríamos ir leyendo mejor porque por edad hay que descartar a muchos.
O sea, para mí los indiscutidos son. No, no, pero eso te digo, pero salida todavía está para jugar ahora hoy día con la edad que lateral tiene. Lateral derecho no puede jugar, porque es polifuncional en Católica. Claro, más volante. Que es la escasez que tenemos hoy día, Bosellini e Isla. Cuando lo hizo no trasciende. En la era de Pizzi jugó mucho y salvó varios partidos marcando goles. Por edad, te insisto, no creo que lo llame y no lo ha llamado tampoco. Claro, bueno, ahí cuando decías tú el tema de la edad, hay que entender, han pasado 3 años y algunos llegan en su pico. Pizarro hoy día, por ejemplo, no está. Pasa palabra, como te digo. No es porque sea mal jugador. No, no se entiende. De hecho, se retira a fin de año, dicen. Tema de rendimiento, tema de edad, tema físico. ¿Quién más teníamos? Teníamos a Pizarro, a Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez me parece que. Ninguna posibilidad. No, a mí tampoco. No, y no ninguna posibilidad porque. Está en Estados Unidos. La Major League Soccer. Entonces, ya uno va perdiendo. ¿Sabes lo que pasa? Que en el fútbol uno tiene memoria corta. Como usted tiene muchas cosas cortas también en su vida personal, es importante ir conversando y analizando y sobre todo recordar. Porque Felipe Gutiérrez Pizzi fue el único que lo llamó. Y siempre la gente lo criticaba. ¿El por qué? Bueno, él tenía su argumento futbolístico y cuando jugaba no lo hacía de buena forma. Mira, acá me llega un mensaje muy bueno de Cristian Salazar Rebeco. Dice, Fernández tenía que pasar por Argentina primero para darle roce, luego Italia, España. No era para él. Como Alexis, él tuvo un buen camino. Lo que muchas veces se habla que de repente esa pasada por el fútbol argentino, qué mejor caso que el de Marcelo Salas. Que Marcelo Salas, el jugador, el Marcelo Salas de la U, que para mí es uno de los tres más grandes del fútbol chileno de la historia, el Salas de la U, comparado con lo que hace en River, cuando ya después hacía goles de mitad de cancha, se pasaba 3-4 dentro del área, aprende a jugar de una manera distinta y después va a Italia, la rompe en la Lazio y el final sabido por todos cuando se lesiona lamentablemente la Juventus, pero era un buen paso. Por ahí tal vez a Fernández le faltó haber tenido un paso por un equipo grande de Argentina, Independiente, Racing, San Lorenzo, Boca, River, qué sé yo. ¿Qué más tenemos? A ver, Cornejo. Bueno, David Pizarro, por allá. Francisco Silva, que está jugando hoy día en Independiente, el gato. Difícil, porque yo te insisto, o sea, para mí son todos difíciles porque no sabemos el pensamiento que quiere Rueda. Capaz que llegue un mes antes de la Copa América y nombre a todos estos que estamos por experiencia. Por... Como decía el Caco, si están en un buen en momento hay que llamarlos. Bueno, entonces se llama el Caco y que hable él. No, lo que pasa es que ahí igual uno puede tener una contradicción, porque Rueda tiene que hacer un proceso. Claro, a eso. Por eso hicimos este problema en la selección. Él quiere hacer un proceso y dice ya, tengo jugadores mayores que pueden estar en su mejor momento. Lo lleva, van a jugar Copa América. O piensa en la Copa América o en el Mundial. Pero, ¿y después del Mundial? ¿Y tú crees que a Valdivia lo va a llevar, siendo que está pasando por un nivel superlativo? O sea, hoy día tendría que hoy llevarlo. Hoy día tendría que llevarlo, pero también se contradice. ¿Y tú sientes también, Cristian, perdón, de que con todo este lo de la prensa, de la gente, el técnico también de decir, ¿sabes qué? No están... Sorry, están huellando mucho por todos lados, que yo desde un principio dije que la gente joven y no va a ir. Y capaz que insista, si la convicción es del técnico, el bueno, trabajo si, que él si quiere. Ese es su proceso, su planteamiento, tendrá que morir en el Adel, pero que siga la línea, no va a ser que llegue, como dice Edgardo, o tú, un mes antes de que empiece la eliminatoria. Pero puede. No, lo puede hacer. Puede. Pero si a él lo trajeron, y él su conferencia de prensa fue que él quería hacer una renovación y dar... todo un nuevo aire a la selección. ¿Hay para armar un plantel renovado hoy día? Sin considerar a varios de estos, me parece difícil. Que no. Me parece difícil. Que no. O sea, a ver, entendiendo lo yo que. Yo creo que tiene que hacer una mixtura. Yo creo que los centrales sí. Porque la línea de Cara ya no está por un tema no de edad y de rendimiento. A Medel lo quiere colocar más adelante. De volante. Él cuando llegó dijo, siempre he jugado en Honduras, en Colombia. Es que la gracia y ahora... Y altura. La gracia altura de los defensas que hay hoy en día, que son jóvenes, es que Medel lo puede volver a poner más, sí, más pero, arriba. Pero ¿con quién al lado? Porque Medel no... Marcelo no es, Díaz. Es que ahí está el tema. Si no lo llama, Medel no es el jugador que te elabora la jugada, que juega como Marcelo. Que necesito juega un doble 5. Sí. Un mixto, sí, porque, mejor que el doble 5 en Argentina. Porque Marcelo Díaz también funciona muy bien, y ya lo conversamos esto, con Aránguiz. Aránguiz Vidal. Por la separado. Gente te sigue, dice, debería ser como dice Cristian, debiese llevar una selección mixta para darle minutos a los 9 y va sacando de a poco a Paul, los que vienen de atrás. ¿La Paula escribió eso? No, Cristian Salazar Rebeco. Me parece. Oiga, Pilar Moreno también, la Pili, a la que quiero mucho, la Pilar Moreno está viendo la transmisión, un cariñoso saludo para ella. La Josa Mengual también está viendo la transmisión, un saludo para mi amiga Letras. Y, ¿sí? Sí, la Josa Mengual, que está en Puerto Varas. Y también para Jocelyn Ampuero, que está viéndolo desde Estados Unidos. A ver, de los arqueros el único que debe volver es Bravo. Estoy leyendo WhatsApp, que llegan al WhatsApp de la radio. Hoy el portero de Chile debe ser Arias. Con respecto a los laterales, un lateral que me gustaría ver en Chile es a Parot. ¿Qué piensan de los que juegan? A ver. Oye, Parot, buen nombre, ¿eh? ¿Tenemos audio ahí, no, para que lo coloquemos? Deme un segundo.
¿Qué piensan de los que juegan en la Serie A? Sierra Alta y Pulgar. Bueno, Sierra Alta, sí. Sí, sí. El otro que me gusta mucho es Hasta Buruaga, el de Antofagasta. Ese era Tomás Hasta Buruaga, ¿no? Sí, que sí. Está en Antofagasta. Sí, 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 sí. Bueno, ahí va sacando un par de nombres. Después seguimos revisando y vamos a pasar a la nómina de ahora. Jorge Valdivia, claro, por un lado lo que dice el Mauro, según lo de Rueda, hoy día no estaría considerado, no lo ha considerado, de hecho. Él dijo muy clarito que si lo llaman va. Pero para mí hoy día, por el nivel en que está, ¿quién va a reemplazar a Valdivia? ¿Quién nos va a dar la magia que nos da Valdivia? Es la pregunta que le hice hoy día a Francisco y le hice también al Caco ayer. Valdivia, Pizarro y Pajarito Valdés, porque hay que recordar que Pajarito fue volante ofensivo, después era con... fue mutando, ahora en Colo-Colo lo ponen por fuera, no tiene el mismo tránsito que tenía antes, y se entiende porque es muy bueno con los pies en los duelos. Son los tres últimos jugadores de esa estirpe. A mí me pasa algo con Valdés y Mauro. Yo creo que hasta el año pasado, Valdés, aunque entrara de la banca, era un jugador que agarraba la pelota y siempre encaraba. A mí lo que más me gustaba de Valdés, que uno le pasaba la pelota en cancha propia y avanzaba y llegaba, era un jugador que remataba desde afuera. Este estaba hablando del Valdés del 2010 al 2013, donde la hizo toda. Pero no, ahora... cuando los años que vuelva Colo-Colo hasta el año pasado, yo creo que todavía estaba en eso. Pero este año también tuvo el que él mismo tiró una publicación, un Twitter que sigo, no sabía como indecisión. Quizás ya está un poquito cansado, físicamente no está bien. Y se suma a que no tiene los minutos que quizás él espera. Versus un Valdivia que hoy renació, por hoy renació. O sea, Valdivia, del que venía a la selección a un par de años atrás, está muchísimo mejor. También él hizo un proceso cuando se le criticó mucho, que era un jugador de 45 minutos y todo, y después vino a la selección y juega 90 minutos y él también... Y de jugar a largo también, si necesario. Y respondió, dijo, aquí están para todos los jugadores, o la prensa que decía que yo estoy solamente para 45 minutos. Salió un reportaje antes de ayer en las noticias de un gimnasio donde él está yendo con dos kinesiólogos. Y mostrar el trabajo que hace Valdivia con ellos. Buenísimo. O sea, no sé cuántas veces entrenaba Colo-Colo al día. Pero él, aparte de todas las prácticas, él está complementando. Y lo que le están dando a él es un plus de velocidad, de explosión. Y está reflejado en la cancha. El mismo gimnasio que estás yendo tú, ¿no? ¿No hay? No lo he visto, Está como el Edu, que también lleva como 3 semanas diciéndome lo mismo. Bueno, Arturo Vidal, ni hablar. Cuando se pasa palabra, claro, es un número puesto baje, fijo. Vamos, metidito. Eso, ahí concentrado, sí, bueno. Maestro. Ángelo Enríquez. Sí, tiene posibilidad. Sí, tiene posibilidad. Pero ojo a que algo me pasa con Ángelo, no sé. De repente lo encuentro un poco frío, otras veces ido, desaparece. Claro. Y hasta ha sido criticado por su técnico ahora últimamente, por lo que ha hecho. Marcó el primer gol cuando debutó. Apareció con los dos goles, ¿no? Los dos goles y contra Unión y después. Pero es un jugador confiable para el técnico. Ahora también, ojo, el primer partido marca dos goles, pero el nivel que está en que está Universidad de Chile como plantel... es un fútbol, el fútbol es un deporte colectivo. Por mucho que uno ande bien, claro. Resto anda parejitamente mal como está Universidad de Chile, es difícil también que brille uno solo y más en la posición de él. Sí, que lo tienen que habilitar, alimentar. Porque si no va a tener que estar bajando a mitad de cancha a buscar pelota y es muy difícil para un delantero, quizás un mediocampista o un defensa que esté bien cobertura y todo, aunque el resto ande más o menos mal, pero en la posición de Enrique es complicado si la Universidad de Chile está jugando como lo estamos viendo fin de semana a fin de semana. Oiga, denme un segundo que tengo que darme vuelta. Epa. Oye, pero lo que estabas diciendo tú... Vuelvo acá con la imagen, Edo. Mira, esto que está aquí en mis manos se llama el libro Rincones Bajos, Los Tres Palos, Arcos de Chile, Harold Maine Nichols. Lo mandó de regalo el nuevo auspiciador de RadioTouch.cl. Ayer cerramos un nuevo auspiciador, aunque usted no lo crea. ¿Cuánto dijo que tenía Milton Mías en el mejor momento? 18, dijo el Caco. Nosotros tenemos 16. Acá está, el libro mandado por don Germán Mayorga, de Buses Mayorga. Es un regalo para la radio, para nosotros, para poder disfrutarlo, para leerlo. Habla de los estadios y las canchas a lo largo de todo nuestro país. Y Buses Mayorga, desde el 1 de octubre, será sponsor oficial de RadioTouch. Déjeme por ahí encima.
Mestalla promocionando la candidatura de Harold Malnicol. No. Es el Mayorga ya tiene escrito en las ventanas, vote por Malnicol. ¿Por qué no? Ayer hablamos, hay tres candidatos. ¿Te llevo gratis y vota por Malnicol? No. No. Vote por el que quiera votar, vote por el que le dé un buen proceso a la selección nacional, vote por el que le dé un buen proceso a la NFP, a la Asociación de Fútbol Profesional, vote por el que usted quiera votar. A mí lo dije ayer, no me molesta la continuidad de Arturo Salá, me parece que también Malnicol es un caballero del fútbol, Milad, ¿por qué no? Ha hecho las cosas bien, tanto en el fútbol como en la política, así que vamos viendo qué pasa. Pero Buses Mayorga se suma. Acá seguimos. Mauricio Pinilla, definitivamente no, ya no está para jugar por la selección. Hoy día ni siquiera está jugando. Alexis Sánchez, me parece que es otro de los que va a ser inamovible. Ya vamos a entrar al tema de lo que está pasando en Inglaterra, porque está convulsionadísimo el ambiente en el equipo de los Diablos Rojos. Y Eduardo Vargas, que en ese momento estaba en el Nápoles, también me parece que siempre... ¿Entraron a robar a Vargas? No, le puedo creer. 50 millones entre carteras, joyas, perfumes y otras cosas. Ahí en la hacienda, allá en Chicureo, al lado donde digo yo. No, te puedo creer, que lamentable. Bueno, es lo que está pasando, maestro. Ponerle mano dura a la delincuencia. Mano dura a la delincuencia, maestro. Yo vivo en el puente 15 abajo. Él vive en la hacienda de Chicureo. Ay, ay, ay. Bueno, ahí estaba el repaso. ¿Cuánto rescatamos por ahí de toda la nómina del plantel de la selección campeones? Juegate por un equipo. ¿Se entrenador alguna vez, Ricardo Díaz? En el arco. Rápido. Arias. Esto se vaya a coincidir con todo lo que ha hecho hoy día Rueda. Lateral derecho. No, hoy día no te podría dar uno inamovible. Isla. O paso. Centrales, ahí yo creo que coincidimos todos. Maripán y Elso Rocco. Rocco, Maripán Rocco. Lateral zurdo, Mena. Bocellur, Mena. Física. Ah, sí, ¿y por qué no también colocar al Tortapaso por izquierda y a Isla por derecha? También. Ahí la Opaso, contención. La gracia de Opaso es que se está desenvolviendo bien en cualquiera de las dos bandas. Entonces eso es importante también. Para él y le da la opción al entrenador. Yo creo que la contención, coloco varios nombres acá y sacaría, porque son muy parejos todos, a excepción de Díaz, Charles y Vidal. Es que haciendo eso uno podría decir, poner a Medel con... ¿Con quién? Con Aránguiz. De los nombres que ha hoy día tenido permanentemente en la selección, Rueda. ¿Quién sería? ¿Te das cuenta que uno no tiene la memoria, que como hablamos siempre ya... A ver, Edu, la última nómina que teníais por ahí... ¿Sabes qué nos faltó? Valdés, que es un jugador que también ha marcado, o sea, ha estado en casi todas las, junto a Maripán y Roca, ha estado en todas las nóminas del técnico Rueda. Mira, ahí está. Baja. No, de audio no, papá. Los WhatsApp que lleguen para la gente, porque me pregunta Cornejo si vamos a poner WhatsApp de audios en la transmisión de Fanáticos. ¿Se puede poner así? Solamente en video, maestro. Si nos quieren mandar un saludo por el WhatsApp de la radio, un video grabado contigo, haciendo un saludito para el panel o algo que nos quieras contar. A mí me llegó uno bueno hoy día en la mañana. ¿Sí? Lo puse así. Perfecto. No, una de las nóminas de ahora... Ah, Paulo Díaz también nos faltó, ¿viste? Paulo Díaz. José Bizama de Huachipato, también juega bien. Valver Huerta. A mí me gusta mucho Valver Huerta. Maripán Rocco, ¿viste? Sí. No, pero por eso, ahí armando la que tú dices, haciendo un poquito de fútbol ficción. Mira, imagínate con el Cristian, mientras tú estabas viendo el WhatsApp, no nos estabas tomando en cuenta. No nos acordamos, pusimos a Vidal y los otros, ¿quién sería? Si no está no está Díaz ni Charles. ¿Ves? O sea, tú dices, ¿por qué no las ha llamado ahora? Pero... O sea, es que... Te insisto, como tú estabas viendo el WhatsApp, no nos pescaste las preguntas que un segundo de las tres horas que usted está sentado en el feedback teléfono que tenemos con Cristian. Dijimos que con mixto sería. Ya tenemos la línea de cuatro, claro. Pitbull ahí. ¿Y después quién? ¿Valdés? No, Medel Díaz Valdivia, ese es el medio terreno. Si no lo ha llamado hoy día. Que bueno, de los que nombres. Ha llamado está complicado. No sé, me cuesta. Sería Medel. A ver, bajo Vidal. Y ahí habría que meter. Medel Vidal, yo creo que más, puede más, ser. Más, dele más, ahí medio terreno. Mira, llamó hasta Araos. A Cristian Cueva también. Víctor Dávila, ese puede ser un nombre. Pablo Galdames, que ha jugado poco. Pablo Hernández. No, me gusta Hernández a mí. Kusevich, Jimmy Martínez, gran jugador. El de Guachipato. Él también jugó. Anda muy también bien. Jugó Jimmy Martínez. Pero ojo que ahí, si está en la lista, Aránguiz. Lorenzo Reyes también. Sí, si está en la podría lista. Podría ser Aránguiz, Vidal y Medel. Sí, para ahí mí. Ahí está, sí. Con esos tres. Ahí, muy bien, profesor Cristian Díaz. Y arriba. Me falta. Tenemos. Ángel Enríquez. Valdés y Alexis. O Alexis, Vargas y Enríquez. Vargas, que ha marcado solamente un gol en el torneo mexicano. Puede ser opción Castillo.
¿Nicolás Castillo? Claro que sí, ¿por qué no? Sí, ha jugado poco también. Ha jugado poco, pero es uno de los que la rompe, es una de las alternativas. Bueno, hemos hecho un repaso, estamos repasando un poquito lo que son los seleccionados nacionales. ¿Hasta qué hora estuviste analizando todo esto? Me gustó esto. Lo que pasa es que ayer nos comprometimos porque le había dicho que en la tercera salió un reportaje donde criticaban mucho a los jugadores de la selección. ¿Cuándo vas a traer a tu vecino para conocer que el que te entrega, que le robas en la tercera todos los días? No, pero es que es verdad, porque el reportaje que salía en el diario, considerando que viene otra fecha FIFA, considerando que se está armando la selección, lo que dice Cristian con jugadores como Valdivia que deberían estar y que Rueda no los llama, que viene la Copa América, donde hay que hacer una buena presentación. Se viene de ser campeón dos veces consecutivas. Es el tema de la mixtura, porque los jóvenes que no tienen mucha experiencia, porque una cosa es jugar en tu equipo y estar jugando fuera, pero a nivel de selección también es distinto. Y si vemos jugadores Medel, Vidal, Valdivia, Aránguiz y Bravo, tiene seis jugadores que pueden ser el esqueleto. Exacto. Y también el traspaso de experiencia, de información y todo para el grupo de jóvenes es muy importante. Entonces, para mí tiene que ser una mixtura. No es que saquemos a todos los viejitos, los viejos y un equipo joven, porque también puede ser un buen proceso, pero se van a tener que... Y ojo, ¿cómo van a llegar las otras selecciones de Sudamérica? Pero te vas a comer una cantidad de malos ratos y vamos a ver si la NFP... Y el hincha y todo va a aguantar un proceso así de decir ya, vayan todos los jóvenes a la pelea y va a estar lindo en todo caso mucho tiempo sin resultados. Va a estar lindo esta fecha FIFA porque todo lo que tú dices, Cristian, esperamos. Yo creo que debería llamar a Alexis, que no me diga que está cansado, que está cansado, no, tiene que traerlo, por eso te digo. Vidal, que ahora no jugó ayer en la derrota, y va a ir sumando nombres, o sea, Vargas, y viene el fútbol femenino también, que va a ser una semana bastante completa, que vamos a estar pendientes. Con nosotros de lo que hicieron es eso en Católica. Obviamente es distinto el nivel del fútbol y todo eso. No, pero lo hicieron tal cual. Lo hicieron tal cual. Sacaron a todos los experimentados. Pásate, a Cornejo, por favor. Bueno, viejo. Entonces me oyo. Yo soy el de más de experiencia acá. Y dejaron un equipo joven y hubo dos años que el primer año fue un proceso que eran perder. El segundo año perdieron por palizas alguna vez, así palizas. O sea, igual habían partidos por 20 puntos, pero muchas veces porque era por inexperiencia. El segundo año ya era mucho más complicado, se perdían con equipos difíciles y se le ganaban a bastantes equipos. Y fue un proceso de que en 4 años llegaste a ser campeón. Pero hay que aguantar y yo no sé si está la paciencia para decirle a Rueda, sí, mira, tiene 2 años, tiene una Copa América y... ¿Pero a qué quieren ir a la Copa América? No, ¿a que agarran experiencia y hacer rodaje? O porque si tú haces... Hay que ir a defender el título, maestro. Sí, ese es uno. Y lo otro de lo que te decía... Entonces no se puede hacer tanto un proceso porque un equipo joven, aunque uno lo quiera, al nivel que... Hablemos bien el nivel de lo que tenemos. Si quizás tuviéramos una generación como era esta misma generación que salió bicampeón de América, más joven, hubiese un recambio así, uno dice ya, fuera todo y que vayan. Pero cuesta no el proceso, porque recuerda en el Mundial, cuando jugó Chile en 2017, el partido que se perdió con Argentina, ayer lo conversamos, eran chicos sin experiencia y ahí una discusión con el Caco. Que de verdad se agradece porque fueron distintas opiniones. Cámbiame la música, maestro. Deberías darle un... Sí, hay que darle una pauta. Una pauta. Mamita querida, por Dios. Malísima la música hoy día. Estoy que llamo aprieto. Y lo que te decía, o sea, uno cuando tiene experiencia, vas primero sacando conclusiones. ACDC, maestro. Vas sacando conclusiones cuando debutas, cómo vas recordando los errores, y después vas creciendo y ya vas tomando experiencia. O sea, ya la primera experiencia... creo que es importante, sobre todo para cuando debutas en un primer equipo y ya vas creciendo, porque algunos debutan y se van por el otro camino y desaparecen. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que haría Mauricio Pozzo? Porque tú estuviste dentro de la cancha, conociste a los técnicos que hoy día están trabajando en Chile, fuiste técnico, ayudante técnico también. Mi primera experiencia fue arriba del auto de mi papá, que me pasó el... No, mentira. No, eso fue otro año. No, para otro programa. Eso es con Daniel Elosua más tarde. Con Elosua y con Precorariste. No, lo que te decía que es difícil, Ricardo, porque tú cuando vas creciendo futbolísticamente te pasa... Mira, con tu experiencia, ¿qué es lo que haría Mauricio Pozzo hoy día? Le pasó también cuando debutaste. Te pasaste el rollo que vaya a marcar y 200 triples. Para uno también era lo mismo. O sea, yo cuando debuté allá en Magallanes contra Colchagua, habían jugadores que yo los miraba y que compartía con ellos por la tele que se daba en esos tiempos. Y sacaba conclusiones. Después, el día anterior,
me pasé los mejores partidos del mundo. Me los pasaba todo, hice cuatro era, goles. Era todo. Zanetti. Claro. Y me acuerdo que entré, me tiritaban las piernas. El primer pase la toqué al ladito. Te pegáis dos piques. Claro. Y no, no, antes, en el calentamiento, ya cuando estáis en el. Y con cara asustado se acerca el más grande, tranquilo, guacho, aquí, listo. Ah, y ahí vais sacando conclusiones. Y por eso es importante el, Mauro, el líder. De la mixtura. Por eso, ahí es donde lo que yo comparto lo que dijiste tú. Hoy día, Maripán, con eso está claro, y Rocco. Pero de ahí para arriba debes tener a Vidal, a Medel, a Charles, ojalá a Marcelo. Sí. Y ojalá también a yo creo que, mira, primero, por sanidad mental, el Mago Valdía le encantaría ir a Brasil. Sí, claro. Porque es ídolo. Claro. Conejito, un gallo completo con eso, futbolísticamente, tácticamente, técnicamente, que está bien físicamente. Tiene que se va a seguir preparando para ir a esa Copa América. ¿Qué pasa con los auspicios, maestro, que no hemos mostrado ninguno? Me están preguntando la gente de nuestras marcas. ¿Qué pasa con el controlador que está durmiendo? Y yo le digo que no, que está despierto, semi. Y ahí empezamos, vamos repasando. Usted los va a ver. www.grupomas.cl es el casi último auspiciador porque se subió Buses Mayorga. Ahí repasamos a todos los que hacen posible desarrollar el Fanáticos. Qué interesante lo que dice el Mauro con respecto a esa sensación de lo que te pasa. Y del Mago, si ahora mi agente está lesionado y dijo ayer, yo llego como sea para ir a... Pues sí, Palmeira, yo creo que en la entrada van a tener una estatua. O sea, bajar firmando autógrafos. Claro. Los flash y todo toda la chaya, como decís no, tú. No, lo que hizo Valdía ya. Eso para un jugador. Yo cuando fui a Concepción a jugar, me acuerdo que cuando entré la gente... Hasta el día de hoy cuando yo iba contigo a Concepción, cuando fuimos juntos por el canal. Te sube el ego, te sube la autoestima y te sientes importante. Y yo creo que eso pasa en todos los trabajos. Cuando dejas huellas. Y yo creo que ojalá el técnico de nuestra selección le dé una posibilidad cierta al Mago Valdía. Y que espero que sea ahora en esta fecha FIFA. Y, ya, pero, no, rectifico. No creo que lo vaya a llamar porque si están jugando por Copa Libertadores no lo va a llamar. No, no, pero por eso te pregunto. Ya, ok, estamos de acuerdo, hay un consenso donde hay que trabajar para que el fútbol chileno siga creciendo. Ahora, ojo, después del último Mundial, la presentación de Sudamérica fue casi desastrosa. ¿A excepción de quién? De Uruguay, que mostró algo más y que tampoco terminó mostrando mucho cuando se lesiona a Cavani, lamentablemente se menos el plantel. Pero Brasil, eliminado. Argentina, eliminado. Colombia mostró algo de lo Perú que viene. Perú fuera. Yo creo que esta Copa América va a ser la más difícil para Chile. Por los cambios que quiere tener y porque Argentina, Brasil, Perú. Perú está muy fuerte. Van a ir con todo. O sea, es sí o sí esta Copa América para ellos porque Argentina hace rato que no gana nada. Desde el 93. Y con todo que se ha dicho del técnico, de que el fútbol es la sanidad mental que tienen los argentinos con toda la problemática que ha tenido. Bueno, nosotros también tenemos varios problemitas y te ayuda bastante el tema del fútbol. O sea, yo lloré cuando nos clasificamos. O sea, cuando partió contra Brasil, se me cayeron mis lágrimas. ¿Ves? Ay, mi vida, ok. No, pero es verdad. Claro, porque nosotros lo vivimos. Queremos estar en el Mundial, queremos ir al Mundial, un Mundial. Ahora, ojo, la generación tuya, la generación mía, que no tenemos tanta diferencia de edad, nos acostumbramos a ver el Mundial por la tele. Estamos claros. Nosotros de la época que te acuerdas tú de recuerdo que yo me acuerdo del 86, no fuimos. Al 90 no pudimos ir. El 94 no tuvimos. El 92, ¿te acuerdas del 82 tú? Sí. Ya, pues yo no, yo ahí estaba más chico. Pero recién en el Naranjito hincha, la mascota. Naranjito hincha, la mascota. Sí. Pero después de eso, el 98 y de ahí para adelante, papelón el 2002. Último, últimos en las clasificatorias sudamericanas. Hasta con. Avan King Coco. Ya va a estar el ratón, güey. Claro, el 2002, con Pierdo García. Pues, y al final perdíamos con Peineta Garcés. Imagínate, García. Ahí fue esa fue la de Olmo, ¿no? ¿O Olmo fue después? ¿Olmo fue para el 2006? Fue la de Acosta y después nadie quería tomar las elecciones. Claro. Pero después, eso también te ayuda porque los jugadores que están hoy día fueron creciendo con esas derrotas, equipos malos, equipos que no poco compromiso. Y hoy día tenemos. Como que se iba haciendo un hábito. O sea, claro. Sí, no, o sea, para todos los equipos era como, jugamos con Chile, punto seguro. Entonces, eso también. Es lo que pasaba antes con Bolivia y Venezuela. ¿Te acuerdas con Venezuela? Irle cambiando el chip a los jugadores, decirle, vamos a competir. Y eso se cambió ahora, Cristian. Hoy día creo que hay una dinámica importante. Y es lo mismo que está pasando en el básquet. Hoy en día, la selección de básquet ya van a jugar, van a jugar y van a competir de igual a igual. Sí. ¿Por qué? Pero eso puede ser las cosas que decía el Caco Villalta ayer. Una de las cosas que puede haber ayudado Marcelo Bielsa a cambiar un poco la cabeza del jugador de ir a jugar, de ir a ganar, de pararte de igual a igual. ¿Y si sale McNichol, traerá a Bielsa? ¿No? ¿Querrá venir Bielsa? No sé. No, aparte que el tema económico de Bielsa. Sí, pero Bielsa termina el próximo año, coincidiría con el término de contrato de Ruedas, si no la viene en Copa América.
Me gusta, de ruedas, weón. Rueda. Sin ruedas, eso. Ruedas, me da lo mismo. Del profesor técnico de la selección nacional. Pero analizando bien a Bielsa, igual es algo. Yo no lo traería ni a palo. O sea, ojo que. ¿Por qué no? Bielsa ayudó mucho en el cambio de mentalidad y todo. ¿Qué ganó? Pero ve el historial de Bielsa. Búscame los títulos de Bielsa, Cornejo. Quiero saber cuáles son los títulos de Bielsa. A mí lo que me marca Bielsa es. No me acuerdo el mundial. Que hizo lo mismo que hacía con Chile. Necesitaba ganar con Argentina. 2002. Y venía a Batistuta. Y a Crespo. Y saca uno y mete a otro. 2002 contra Suecia, lo hablamos ayer. ¿Tiraste con los Crespo hechos ahí en ese partido? Te pregunto, porque tanto que. Tiraste el chiste que te mandé por interno en el matinal, ¿o no? Malísimo. A ver, tira, cuéntalo. Sí, él que... El momento bueno del programa. No. Pero sí, es el segmento de todos. Ah, ya, la pregunta hueona. Y de hecho, la hice porque mis amigos cuando la escuchan, sí, la hice. Se la hice al Edu en todo caso. ¿Y no te respondió? Sí, me respondió. ¿Te respondió? Y respondió una pregunta. Respondió una pregunta buena. Respuesta buena. Estamos en El Fanático a través de www.radiotouch.cl. Seguimos creciendo. 10 Oye, programas estamos, absolutamente estamos en vivo y en directo. ¿Ah? A ver. Llega harta gente ya. No, vamos a empezar a salir en las poleras y en varias actividades de la parte nueva que está haciendo Marcelo Venegas en el Club Deportivo Universidad Católica. Ah, maravilloso. Ya tengo cerrado el canje con ellos, así que... Presencia entonces con Marcelo Venegas. No ha venido Marcelo, hay que traerlo, Marcelo. Hay que traerlo, es que ahora está de Mis figura. Mis fotos también tienen otro precio. Está muy de figura, está ocupado, pero está con todo el tema de... Maravilloso, vamos a marcar presencia entonces con Venegas. De la parte deportiva... En San Carlos de Apoquindo. Es que... La nueva área que hizo él, ¿ya? Van a muchos recintos, están haciendo estudios, evaluaciones. Maravilla. Entonces, como lo que hizo él cuando fue a Barcelona, ¿no? Todo el grupo, eso, vamos a estar con todo ahí metido Radio Touch. Qué nivel que tiene, ¿eh? ¿Cómo vamos agarrando? Acuérdate que también cerramos el acuerdo con New Works, en el Club New Works que está ahí en Vitacura, en Vitasport. Estaremos también presentes en las canchas, haremos partidos amistosos con figuras del fútbol nacional contra ustedes que quieran jugar por participar junto a nosotros en Radio Touch. Y también tenemos esa alianza, ya tenemos 15 auspicios, 2 alianzas y seguimos creciendo en 57 días al aire, 10 programas, www.radiotouch.cl, en @radiotouch10 en Twitter, radiotouch.cl en Facebook, radiotouch.cl en Instagram, y así seguimos junto a todos los que nos siguen saliendo por 4 plataformas de manera en vivo y en directo, aparte de nuestras 3 redes sociales. A ver. Muchos Cuente. Saludos nos envía mi gran amigo licenciado Eduardo, ¿sabes quién es? No. El de pasapalabra. ¿No te creo? Sí, sí, es mi amigo Ledu, el no. fanático hincha de Melipilla. Mira. Nos está escuchando. Qué gran programa, Mauro. Felicitaciones a Radio Touch. Pasapalabra. Mira, y de las cosas lindas con las que hablamos, comprometimos ayer en los fanáticos que van a venir por delante a 3 o 4 invitados de primer nivel. El primero... El señor Valdemar Méndez va a estar presente junto a nosotros. Ahora, me dijo que tú le habías dicho que el programa era de 8 a 1 y media. Bueno, no sé qué programa ha sido de 8 ni media. No, está enamorado ese momento. Entonces escuchó de 9 a 10.30 y después de las 2 a 13.30. Entiendo que es horario, no sé si puede. De 12 a 1 y media no tiene problema venir. Hablamos también con uno que tuvo la chance de jugar en el Manchester United. Lamentablemente por su lesión en la rodilla no se le dio. Fue central de la Católica, jugó en el fútbol argentino. Fue también uno de los que estuvo presentes en la mítica selección de Japón 93. No me diga. Dante Eugenio Poli. También conversamos con Poli, también va a estar con nosotros. ¿Con rodilla o sin rodilla? Con rodilla. Don Jorge Pellicer. También conversamos con Jorge Pellicer y también va a venir a sentarse junto a nosotros. Así que ayer les tiré 3 cositas, 3 deslices de figuras que van a estar junto a nosotros. Seguimos con el Fanáticos. Estamos analizando lo que es el presente de los jugadores de la selección, el recambio, cuando, lo que viene. Cuando venga Dante, voy a contar una anécdota que me pasó cuando... Me pidió un trabajo, se puso al tiro a la defensiva y bueno, fuimos a hacer un trabajo con Dante. Perfecto, ¿alguna anécdota con el gran Dante Poli? Oye, me permiten la licencia porque yo le recién la segunda profesional, ¿cierto? ¿Sí? Hubiese estado DJ Champú de Yerba y se dicho, ¿puedo decir un cogollito cortito? Nos escribe 2 jugadores de segunda profesional, ¿ya? Como Diego González y ya lo voy a buscar acá. Y me dicen, lamentable, Mauro, la situación que estamos viendo en segunda profesional por las familias y también por este triste campeonato y espectáculo que tenemos en esta división. Así, Catalán, el otro jugador que es de Colchagua. Es complicado porque hay que entender que el jugador de la segunda familia. Ahí está, a ver, me pone, una sola medalla de Juegos Olímpicos, competiciones nacionales,
Dos ligas de Argentina, campeonato de clausura. Dos ligas de Argentina, una liga argentina. A ver, competencias nacionales ganó 5. En competencias internacionales 1. Y más abajo, ¿qué dice? Ahí está, premios 1. El mejor entrenador de América del Sur. Y sería, eso es todo lo que ha ganado Bielsa. No es mucho más esto, así que para los que lo defienden tanto como el mejor del mundo, bueno, de sobre gusto no hay nada escrito. Yo no lo traería de nuevo. Ahí está, estuvo en el Lille, en el Marsella, en el Athletic, en el Español, en el América, en Newell's Old Boys. En el Newell's hizo cosas interesantes, en América algo, pero de ahí en más, el resto de su campaña en Francia fue casi desastroso. Lo que pasa es que acá se notó mucho, porque él es alguien disciplinado, claro, que puso orden, que era lo que ningún técnico antes en la selección chilena había hecho. Entonces, claro. Se aguantaba los lechones y veníamos del bautizazo, y veníamos de todas las cosas. Al disciplinar un grupo y hacerle este cambio y empezar a meter, sí hay que decir que él empezó a meter que se puede ganar, que vamos a competir y todo esto, y ordenar el tema y centrarlo fue súper importante. Pero de ahí a logros como entrenador es un poco discutible. A mí me gusta su metodología de trabajo. Yo entiendo de que no ha logrado muchos... ¿Ese trabajo copas. Te da resultados si no ha ganado tanto? ¿Cuál es la explicación de eso? Pero siempre conforma buenos equipos, digamos, deja una huella. Entendiendo la realidad de los clubes, o sea, hoy día están en Inglaterra, en el Lille, y lo ha hecho de buena forma. Hasta ahora, sí. Fue a Francia, dejó una forma de trabajar. Fue a México, lo propio. Newell's fue el primero en un técnico donde jugó. Si deja poco. Eso y después los equipos que donde se fue, te creo que hubiesen ganado todos 2 o 3 campeonatos por lo que él hizo. Después se puede generar que hayan triunfos y objetivos conseguidos. Perfecto. Una cosa es que tú puedas dejar alguna huella, dejar algo. Porque yo escuché a gente que fue a la Aquilín después de que se fue Bielsa y no era la NASA como muchos creían, que había un centro de estudios adentro y que era todo perfecto. No sé. Creo que lo agrandan mucho por ahí. Pero bueno, es una opinión personal. El tema es que yo entiendo eso porque yo no voy a entregar mi trabajo, que lo he estudiado por tanto años, y perfectamente puedo hacer una charla, invitación a técnicos, presentar mis trabajos e interactuar, y también que ellos traigan sus propuestas. Son distintos modelos de trabajo, básicamente, lo propio de Sampaoli. Después fuimos, mira hoy día, mira el cambio drástico. Sampaoli... Rueda. No, Sampaoli y Pizzi. Ah, Pizzi, no. Pizzi y Rueda, sin ese, Rueda. ¿Te das cuenta? Entonces son cambios... ¿Pizzi estaba para tomar la selección nacional? Conozco gente que dice que trabaja muy bien, conozco gente que estuvo con él. Lo que pasa es que acá va, por eso va de la mano del presidente que va a estar de turno. O sea, Salá, Facio, coincidían que era un técnico serio, trabajador, y lo traen. Se va. Hoy día, si no sigue Salas, si llega el nombre que sea, va a traer su técnico. A mí me gusta mucho Mario Salas. Pero y también, creo que es el momento. También depende mucho en el momento que estén los jugadores y también... Espérate, los mismos jugadores han dicho... que la no clasificación al Mundial, independiente que tú como entrenador hagas el trabajo metódico, sea estudioso, muchas cosas. Si los que entran a la cancha y tienen que jugar son los jugadores, y ellos mismos dijeron que estaban muy confiados, y eso les pasó la cuenta. Entonces, claro, Pizzi puede ser que lo discutan por aquí y por allá, pero el nivel futbolístico que mostró la selección en los últimos partidos que tenían que ganar para clasificar al Mundial, no estaban al nivel, o quizás estaban muy relajados pensando que iban a clasificar igual por lo que ya habían hecho. Claro, pero a eso es lo que voy yo, Cristian. O sea, el caso más palpable hoy día es Venezuela. Está haciendo un trabajo serio en las divisiones menores y ya tiene jugadores de renombre. Perú y Chile, ya yo creo que la bencina nos va a alcanzar, espero, después de Copa América y del Mundial. Espero, con los jugadores que ya conocemos. Ahí volvemos a lo mismo, lo que decía Cristian delante. Y no vamos a tener que comer derrota, van a tener que aparecer jugadores... Y no hay, y tampoco, bueno... Pero es que son camadas, son no años. Por eso, pero de camadas, camadas, como la que tenemos ahora, yo creo que nunca en la historia tuvimos una ni similar ni parecida. No. Un Vidal, un Medel, un Bravo y un Alexis Sánchez... Pero si gracias a ello hoy día están muchos jugadores saliendo a Europa. Claro. Maripán, pero también empezaron a fijar en Chile. Ojo que por eso también son procesos. O sea, uno empezó con este proceso de esta generación y se logró un bicampeonato. Yo creo que un muy buen Mundial de Brasil. Yo creo que le faltó... ese conchito, yo creo que el pick de esta selección podría haber llegado en el Mundial. No sé si para ganarlo, obviamente, porque... Pero podría haber estado entre los 4 mejores. Pero es que sí, fue tan malo este Mundial. Pero eso es lo que con mayor razón. Ah, no, yo digo el Mundial el Mundial anterior. Yo digo el de ahora. Habría clasificado. Yo creo que Chile clasificado y habrían hecho un muy buen papel. No sé si para ganarlo por el nivel de también Francia, Bélgica. Croacia, yo creo Bélgica, que ahí está la tristeza. Pero...
Pero sí era, yo creo que era para llegar al pic de esta selección. Ahora, volver a eso que ganaron el bicampeonato de las dos Copa América, yo creo que está muy difícil, y el nivel como colectivo e individual está muy difícil de alcanzar, porque cuando se ganó estaban todos en el pic. Sí. Y es ahí donde yo te insisto, la tristeza que uno tiene, porque uno ve este Mundial, que muy bien Grecia, muy bien Bélgica, pero los probables con que jugó Argentina, Uruguay, yo creo que Chile, bueno, ¿para qué nos vamos a ir con por sanidad mental? Quedemos con lo que se viene en esta Copa América el próximo año. Bueno, fanáticos, hoy día dedicado especialmente a lo que ha acontecido en varios medios de comunicación, porque se habla mucho de lo que serán las futuras elecciones del fútbol en nuestro país, lo que dice el Mauro, presidente que llega, quiere llegar con su técnico. ¿Conteste nomás? No. ¿Cómo sabes? Es importante. Está ahí loco. Puro pagando. Oiga, ¿lo invitaron a Nexo? Sí. Epa, mira, Pocito, de Touch a Nexo. ¿Cómo está lo que hace Radio Touch? A mí, pero... Y gracias, ¿sabes a quién? Pero, a la mañana de Pozo, que nos vieron en la semana. Yo había pensado, dijo, no, yo voy con mi equipo, y somos un equipo. Pero... No, pues si les dije. Pues, Vaisolano. Vaisolano, no lo dijiste. Yo te lo puedo firmar. La Manegrán me dijo, trae a Edgardo Díaz. Sálvate solo, no, mejor. Ya que no me pescó cuando estuvimos trabajando juntos en el canal. De hecho, por eso renunció. Extraordinaria la Manegrán, me encanta ella. Aparte que le ha ido muy, muy bien, ha hecho una carrera maravillosa, ex compañera de labores. Y la podríamos traer también, la podríamos invitar a Magdalena Grant. ¿Qué? No, se equivocó el delantero cuando erró ese gol. Bueno, le decía que estamos analizando. Ahora viene el tema de lo que hablamos ayer, a hablar el tema con Cristian también, porque está confirmado, de hecho acá en la tercera ya aparece que es una realidad, Harold Maine Nichols va a ser candidato a la ANFP, va a presentar su candidatura seguramente con la gente que lo estará acompañando y con la intención. Y ayer el Caco Villalta nos decía algo muy interesante: si Maine Nichols, con la experiencia que ha sumado, con lo que han sido estos años, que desde que dejó de ser presidente, vuelve y corrige las cosas que por ahí no se hicieron bien, hoy día perfectamente bien puede llegar y hacer un muy pero muy buen trabajo, y de eso también va a depender el futuro de la selección nacional. Sí, ya lo hizo un buen trabajo cuando estuvo. Sí. Entonces, claramente lo importante es eso, que él en estos años que estuvo fuera y mirando las cosas desde otra perspectiva, diga, en esto me equivoqué, esto lo puedo mejorar, y llegar con esas, si es que llega, esas falencias mejoradas para tener una mejor NFP y un mejor fútbol chileno. Pablo Milat, Harold Magnico, me parecen buenos nombres. Sí, La continuidad me parece que está perdiendo peso ya por estos nombres. Y no, porque lo que decía el Caco, lo que decías tú ayer, que se habían juntado algunos con... Te dije, con... sí. Tú sí, me lo dijiste, ¿no? Guachipato, Calera... Me nombraste como 10, 12 equipos. Sí, a ver. Los tengo acá en los estudios, los voy a buscar. Guachipato, Calera, San Felipe, Magallanes, ¿sí? Unión, Audax, o sea, Palestino. Ya tienes ahí... te da hay que recordar que los votos... Los de primera A. Que no es como lo que tú destacas, que es Botox. Claro, ojalá tuviese plata para los Botox. Hay que recordar que los votos de primera A valen por 2. Sí, señor. Y los de primera B, 1. Entonces, por eso es importante, claro, ir sumando los de la B. ¿Y los grandes con quién están, Mauro? Es que dicen que Colo Colo, Católica y la U estarían con Pablo Milat. Le están perdiendo, sacando el piso, pero hace rato a. El tema pasa por un tema. Si lo trasladamos al tema de gobierno. Porque está haciendo muy muy buena labor Pablo Milat allá en Curicó. Y lo que decía el Caco no deja de ser razón, que el Caco decía que Milat hoy día, por estar trabajando en política, siempre hay gente malintencionada y que lo va a tomar de otra forma, que podrían decir que casi que el gobierno está proponiendo a Milat para que sea alguien como de su tendencia, de su postura política, el que tome el fútbol en Chile. Pero Milat también fue dirigente de... Sí, presidente de Curicó. Entonces ya tiene un pasado y lo hizo bien. Es el único equipo donde no es sociedad anónima. Y yo siento que estos dos nombres para mí son muy potentes y que perfectamente pueden arreglar. Ahora, yo sé que la pésima gestión que han tenido muchos dirigentes en sus equipos, pidiendo hoy día los 2 millones de dólares que te tiene que entregar el canal del fútbol, eso habla también de una mala gestión. O sea, no es posible que antiguamente teníamos mecenas que aguantaban pagando sus sueldos, sí, mecenas. No hubo mucha crisis financiera, y que la panacea, como lo dijo alguna vez Arturo Solá, era la sociedad anónima. Para mí no ha sido para nada una solución. No. Y de hecho hemos nivelado hacia abajo cómo jerarquizar la institución, definitivamente. O sea, tú ves divisiones menores paupérrimas que no tienen ni un par de balones para toda la serie. Canchas de fútbol que no corresponden. Quilino hoy día sigue siendo la misma que cuando yo jugué. Eso también va sumando. Ayer estuve escuchando en la radio
de... Y creo que tú también lo tocaste. Ah, menos mal que no nombraste al Caco, ya voy a pronunciar. No, en otra radio. Lo importante y cuántos equipos de la plata que les den van a invertir en las divisiones inferiores. ¿Cuánto invertí en divisiones inferiores? O sea, claro, está ahí. Estás toda la plata que recibes tratando de hacer un buen torneo. No te va bien en ese torneo y no hay nada abajo que tú digas, por último, yo estoy trabajando y destinar un poco de esta plata para mejorar mi o infraestructura o potenciar las divisiones inferiores, que es lo que te va a dar a futuro. En los equipos que estuviste tú, en todos los que estuviste como jugador y en la época después del retiro, las divisiones inferiores, sin nombrar a ninguno, no existen. No. Mira la respuesta, no existen. Te pongo un caso súper palpable y mi temor. Hoy día Cristian Díaz es presidente del equipo XX, Edgardo Díaz del equipo XY. Te entregan los dos palos verdes, pusiste un palo y medio durante 4 o 5 años. Vaya a recuperar y los otros $500,000 lo vaya a ocupar para otra cosa, y así va a ser. O capaz que tú, que es una discusión que han tenido en los consejos. ¿Qué pasa si tú como presidente agarras ese dinero y te vas? Y llega el otro presidente y dice, ¿dónde están los dos palos verdes que pasaron? Claro. No, era plata que había invertido. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a seguir la rueda y ojalá que el presidente que se quede, como, ojo, a O'Higgins de Rancagua y Deportes Temuco, que han hecho muy buena... han hecho crecer el club, independiente de la posición en que estén, pero han crecido como infraestructura, con canchas propias, con lugares de concentraciones, etcétera. Hoy día Mauro Pinilla cuenta en la historia, en su entrevista en el Mercurio, dice, nos cobraron hasta los zapatos de vestir. Entonces, antiguamente nosotros nos pasaban el buzo, todo, por la marca que te vestía. Hoy día tú para entregar una camiseta tienes que pagar de tu bolsillo esa camiseta. Ah, impresentable. ¿Te das cuenta? Y lo otro que hay equipos... Ojo, que hay que hacerlo, está claro. A ustedes, y esto yo me acuerdo que lo encuentro patético, cuando volvieron de un campeonato internacional con la selección, creo que se estaban bajando en el Merino Benítez y le estaban pidiendo los buzos. Y exactamente, eso fue por la selección. Y otra vez fuimos sudamericanos y perdemos un partido que no era para perderlo, obviamente. Y llegamos al camarín y llega el presidente de la federación y nos quita ahí mismo los equipos. Yo tuve clubes que te pasaban el buzo. ¿Quién era? ¿Cerdita? ¿Quién era? Miguel Herrera. Ah, Herrera, Miguel Herrera. A nosotros nos pasaban los buzos al principio de año y tenías que entregarlos a fin de año. Y se decía que se los pasaban después de la división en menores. Por último, te lo pasaban durante todo el año. ¿Te fueron a jugar los cabros en campeonato internacional y en el camarín con el presidente les está quitando los equipos, los uniformes? Por favor. ¿Y ese sigue siendo después el presidente? Sí. ¿Hoy día no está ligado al básquet todavía? Por eso están las federaciones Quería como están. Quería meterse por un lado, pero no. Herrera, güey. Así están las federaciones hoy día. Se le quieren robar todo. Hoy día, las federaciones están todas complicadas. Todas. El tenis, el atletismo, el patín. Quizá un equipo que te vaya bien, lo que podrían hacer ellos es decir, ya, mi opción es, yo no tengo divisiones inferiores. Y lo único que hago es comprar jugadores calados, pero tengo rendimiento y después los puedo vender más caro. Claro. Hacer eso. Pero decir que hago eso y esa es su línea. Pero al final todos dicen, no, que las inferiores y no invierten en eso. Y las plata que le llegan se las gastan en otras cosas. O como dicen ustedes, ¿cómo va a ser que el presidente, claro, porque siga adelante y tiene las lucas, vamos poniendo plata? Los mecenas, que decía el Mauro, que hubo muchos en Chile. Después hay que recuperar esa plata, si nadie va a poner plata gratis ni va a regalar esa plata. Muy hincha que sea... Está bien, Cristian, pero si tú visualizas un poco... Las divisiones menores, a largo plazo o un corto plazo, lo que hace Huachipato, hoy día prácticamente Huachipato está abasteciendo a todos los que son de Santiago. Si Colo Colo ni la U han sacado jugadores jóvenes, Palestino. Audax y Huachipato deben ser los que más trabajan en la parte formativa. Pero ahí también hace un poco de ruido el por qué no, si cuando llega Marcelo Espina, ahora Colo Colo, o cuando han llegado entrenadores y se juntan con el tema, con los entrenadores de las inferiores, supuestamente... Tienen que hacer un planteamiento y como club grande, ¿qué mejor para ti y qué más barato para ti como club? Que ya está invirtiendo en todo lo que es formar jugadores. Sacar jugadores, o sea, de casa. Para ti es mucho más barato después de tanto tiempo ir sacando de las inferiores y hacer algo fuerte en inferiores, que quizás no es tanta inversión, porque los sueldos de los formadores, la habilitación de las canchas y todo, en caso de Católica... En caso de Colo Colo tienen la infraestructura. Entonces eso sería mucho más barato. Y no estar comprando un jugador no, para el primer equipo. Voy comprando, pero no formo. ¿Sabes lo que pasa también en otro tema, Cristian? Que hoy día eso de estar estudiando a las 4 y media de la tarde, muchos chicos les complica.
y te lo digo por experiencia, porque lo sé y porque lo he visto, desde los 13 años ya los chicos buscan colegios alternativos, donde te dan la opción de exámenes libres. Hay uno ahí en Ñuñoa, que ya me voy a acordar, donde prácticamente están todos los jugadores de las divisiones menores en ese colegio. Y tú vas a entrenar en la tarde y hay una cancha para cuatro series. La dividen en cuatro y o algunos hacen trabajo físico, el otro tiene que ocupar. Y así es la realidad hoy día. En muchos equipos están participando. Y lamentablemente es lo que no se ve. El Brígida. Pero que también uno dice, Brígida. Quizás en el fútbol se puede dar, o se daba, que quizás dando exámenes libres, y por último uno dice ya, que lo mínimo que uno tiene que hacer es sacar el cuarto medio y se quiere dedicar al fútbol. Pero cuando vino Iván Álvarez también el otro día, nos dice, ¿cuándo uno ve que alguien tiene o puede proyectarse? Ah, claro. O sea, a los 15 años yo como papá no puedo sacar a mi hijo del colegio dedicado al fútbol, porque puede ser que a los 17 le dicen, no sirves. Y volver a la generación de los sub-17, que después se quedaron varios, claro. Te fuiste del colegio, te fuiste de un nivel de educación superior por intentar apostar por esto y después no resultó. Y como dice el Mauro, a ver, ¿quién nos va a mostrar, Cornejito? Pinilla rompió su silencio de dos meses y disparó con todo. La U no se maneja como club grande. Mira, declaraciones de Mauricio Pinilla. Ahí yo creo que hay parte de los dos. Yo creo que ambos hicieron las cosas de una manera complicada. Bueno, seguimos con el tema de lo que es el fútbol, las divisiones inferiores, el recambio, lo que viene por delante. Julián Loma Osorio también se sube a la transmisión. Checho García, Juan Pablo Araya, Juanito Riquelme. Mira, Juanito Riquelme, la Pilar Moreno, le decía Fernando Gris, Joaquín Díaz, Pedro Domingo. Salud, maestro Domingo, la sed que me da cuando lo nombro a Pedrito Domingo. Pero cuando estamos a 15 minutos y un poquito más de que termine el programa. Hoy día también La Tercera le hace un homenaje a alguien que nos enteramos ayer de su lamentable partida. Falleció don Manuel Rodríguez Araneda, también el guerrillero, como le decían cariñosamente. Dice, los mundiales del 62, sí, claro que sí, estuvo en el mundial del 62. Sufría mal de Parkinson. Iván Zamorano, su principal pupilo. ¿Cómo va pasando el tiempo, Mauro? Tú decías ayer muy bien, el tiempo pasa y no pasa en vano. Hoy día también dedicamos unos minutitos a don Manuel Rodríguez, sí. Que fue un hombre importante, que también fue de los mundialistas del 62, que se nos van yendo todas las glorias del 62. Claro, ya han pasado 40 y tantos años también. Jugó toda su vida en Unión Española y algunas veces iba a préstamo en esos torneos que se hacían antiguamente por Colo-Colo. Bien. Y le tocó enfrentar nada más ni nada menos que a Garrincha. Ah, Garrincha. Uno de los más grandes de todos los tiempos. Exacto. Y creo que fue la figura. Destrozó a Garrincha. Lo marcó bien, le pegó sus pataditas. Aparte que Garrincha tenía esquilosis. Sí, tenía sin problema las rodillas, patas como alicate. No sabías para dónde iba a ir y lo marcó de buena forma. Y de esa vez colocó lo ganó 1-0. Y ahí se proyectó también a la selección nacional. Mira. Y después tuvo la posibilidad de salir campeón con Cobresal, Antofagasta. Y mantuvo una amistad muy linda con Iván Zamorano, donde fue uno de los pioneros en rescatar a Iván después de su paso por Cobre Andino. Mira, información para la gente que está viendo el programa, el velatorio de don Manuel Rodríguez Araneda se está realizando en la Iglesia Adventista de Ñuñoa, en Doctor Yohu 310, en la comuna de Ñuñoa. Ahora ya en un rato más, a la 1:30 de hoy, se realizará el servicio fúnebre, mientras que las exequias tendrán lugar en el cementerio Parque de Santiago a las 3 de la tarde. Nos comimos unas empanadas con su familia, fue nuestra última conversación, se acordaba de él, Humberto Cruz. El legado futbolístico y personal lo tendré siempre en mi corazón. Buen viaje, guerrillero, Iván Bambam Zamorano. Se fue don Manuel Rodríguez, se nos va yendo la gente del fútbol, pero el recuerdo, el homenaje también para los que alguna vez estuvieron con nosotros, para los que hicieron cosas importantes y para gente que fue importante, porque imagínate, ayer pusimos el comercial por ahí en un momento, lo que fue para Zamorano y lo que llegó a ser Zamorano después, que Zamorano para mí es el que abre de verdad el camino de los futbolistas nacionales en Europa. Y el que quiebra también ese pensamiento del deportista nacional, de que no se podía hacer nada. Después ya conocimos lo que pasó con Zamorano allá con Valdano, donde le quiebra la mano. Eso es extraordinario. Le quiebra la mano al técnico. Y ahí ya empieza la gente a creer en que se podía. Y él fue uno de los pioneros en ese camino cuando Manuel Rodríguez descubre y vuelve después de ese préstamo en Cobre Andino y es goleador allá en Cobresal. Cobre Andino, Cobresal, San Galen, Sevilla, Real Madrid. Boloña, ¿no? No. No. El que creo que estuvo en Bolonia fue el que decías tú ayer, el pájaro rubio. Y el que te decía yo en Grecia, ¿sabe quién era? Vera. El profe Jaime Vera. Pancho Ugarte. No,
¿Estuvo también Pancho Corte en Grecia? Sí, sí, mira. Sí, él abrió ese camino allá. Mira, ¿qué es? Y sin audífono, mira. Está mala la música, me lo saqué. Cornejito, mamita querida, por Dios. Bueno, aprovechando a hacer un repaso por lo que fue. Tan rápido pasa esto. ¿Qué era ella? Son la 1:17 PM. Vamos a meternos un poquito el repaso de los auspiciadores, que lo hacemos 3 veces por programa. Lo va a hacer Cornejito ahora 2 veces rápidamente porque se me quedó dormido de nuevo. Ahí vamos repasando. Son los que valen, maestro, los que hacen posible que estemos al aire. Elicer Parada 1561, aquí estamos en Grupo CTS, lo mejor en obras menores en construcción y elementos de protección personal y ahí seguridad industrial. www.grupo-mediocts.cl. Contrata trabajadores por campañas específicas con una empresa de servicios transitorios. www.dihserviciostransitorios.cl y protege a los más pequeños de tu hogar con mallas de protección. www.spidermallas.cl. El resto viene ya en pantalla. Don Mauro. No, que te decía que mi papá ayer me molestaba por la barba. Yo le dije que tanto Cristian como Edgardo es la tendencia que tenemos hoy día en la radio, entonces estoy tratando de bajar la barba. Y como ayer me infiltré. Barba y sin pelo. Claro, vale. Y como me infiltré. Pero te estáis peinando para el lado. Tengo el pelo más largo ahora. Sí, es que no. me infiltré ayer. Me metí adentro del hospital, tuve como 4 días filtrado y no me cuenta. Me llega un mensaje, me dice, ¿Pozo es alemán o suizo? Esa la dijiste en la mañana y nadie entendió la talla. ¿La entendiste, Edu, no? No, yo tampoco, yo quedo así. Y el Edu puso el... Oye, hablando del tema de los jugadores. Pero termina el chiste, ¿qué significa alemán o suizo? ¿Cuál es? No, por el color de piel, el color de pelito. Si yo vendo helado en el semáforo, güey. Si por eso el tema, mi tema de moreno. Pero eso era decir alemán, suizo, holandés, por allá. No, mira. Los Super 8. Claro. ¿Sí? Ahí andáis bien. Cuando quedan 10 minutos para que termine el programa, güey. Y me ponen los auspiciadores y no lo alcanzan a leer. Maestro, dele tiempo a los auspicios, por favor. Dele unos segunditos en pantalla. Me los deja, la gente lo lee, los clientes nos leen, la gente conoce al auspiciador y así hacemos fanáticos. Desde mañana llama a Maximiliano Prieto, desde mañana no hay más cambios de horario. En la mañana Prieto. ¿Y qué vamos a hacer? Se nos va Prieto. Vamos a tener que cancelar el viaje, meterle algo en la mochila en el Policía Internacional para que no lo dejen viajar. No es necesario. No es necesario eso. Ya. Mira, un tema también que habla hoy día con todo lo que hemos hablado del recambio de los jugadores de divisiones inferiores. La Fábrica de Chile, titula el diario La Tercera, con respecto a lo que pasa con la Católica, dice: Universidad Católica es por lejos el equipo que más minutos le ha dado a los jugadores formados en casa. Encima los cruzados aportan futbolistas como ninguna otra institución a los planteles contra los que pelea el campeonato. ¿Qué te parece? Bien, pues. Sí, es lo que hemos alabado últimamente. Mario Sala dejó muchos nombres que ya habían debutado y siguió en esa conducta a Beñat San José y le ha dado un trabajo, una estructura, una convicción. Y creo que tanto Rebolledo, que ha andado muy bien, y ya está. Ahí bueno, lo nombra. Está bueno de Boboril, que no ha jugado nada, que no ha sido aporte. Kusevich, Lobos, Kusevich, Álvarez, Lobos. Munder, Enríquez, Rojas, Valencia, Saavedra, Carreño, Fuensalida, Rebolledo y Mañasco. Sí, acumula 9.158 minutos en los 23 partidos disputados. Sí, pero la mayoría de ellos fueron a préstamo y después volvieron. Hicieron como jugador y volvieron. Pero al final es... Eso, Católica invierte, lo mandó a foguear. Invierte, claro, anda a ganar minutos quizás en otro equipo y jugar. Y acostúmbrate al roce de primera y cuando ya tengas esa experiencia, vuelve ya jugador con experiencia al club, pero nosotros lo formamos. ¿Qué pasa? Si Colo-Colo tiene inferiores y no está sacando jugadores, ¿para qué mantiene las inferiores? ¿Para qué estás pagando sueldo a los formadores? ¿Para qué estás invirtiendo un montón de plata? Y traes jugadores que ganan 30 palos mensuales. Y traen jugadores de afuera para el primer equipo. Entonces, y tampoco son jugadores que Colo-Colo esté vendiendo para otro lado y generar plata por último para recuperar la inversión en. ¿Qué pasará formador? Con Vilches y Volados? Tienen que volver a Colo-Colo. Que están en Católica hoy. Me gusta Volados. Al Maxi le gusta mucho. Oye, y para meter, ¿a cuántos minutos estamos, Cornejito? Hagamos un repaso con los auspiciadores, como le digo, lentito, en pantalla. Hagamos un gesto nomás. No lo quiero escuchar. Bueno, ya lo escuché. La hora, profe. 9 minutos. Ya, los últimos 9 minutos, ayer lo hablamos, hemos hablado ayer también con el Caco, conversábamos del tema de Bielsa, el que le gusta más uno que otro, pero vamos a llegar al tema de... ¿Va a gustar al Caco? No, te digo yo por lo que sale, porque lo dijiste tú ayer, que tú mostraste un video, que me lo mostraste a mí.
¿Cuál? El video de Mourinho con Pogba. Ah, sí. Y hoy día dicen que ya la situación está por reventar. Que pero yo no lo puse. Yo puse cuando tu polola te presenta a tu futuro suegro y te da la mano y ya sabes que no te quiere. Así lo publiqué yo en Twitter. No, se entiende. Es que la cara de Pogba como queda mirando. Pero no, nada, como... Hay un canal inglés. Me escribió un amigo tuitero. ¿Ya? Fue porque hay una imagen. No, por eso te digo. Hay una imagen en Instagram donde estaba muerto la risa mientras estaban ejecutando los penales y subió en su cuenta de Instagram algunas cosas como proponiendo al técnico lo que se debió hacer. Y de eso no le gustó a Mourinho. No, pero aparte, hoy día es lo que dicen acá en el diario. Aparte de eso, dicen también que hay un canal, que fue el canal que grabó las imágenes, que es un canal de Inglaterra, donde con esto de poder leer los labios, dicen que en un momento lo que dice frase del técnico, Paul, get out, Paul, vete. Eso es lo que le diría Mourinho a Pogba, que es uno de los precios caros del fútbol mundial hoy día, campeón del mundo. Y si no se va a Mourinho, se va a ir al Barcelona, dicen. ¿Quién? Pogba. Ah, bueno, sí, imagínate con Vidal ahí, que sería esos dos juntos, aparte que se tienen re buena onda. Pero yo quiero dedicar estos minutos para Mourinho. El Mauro decía, ganan tanta plata los jugadores, que a veces los jugadores también quieren pasar por arriba del técnico. Pero me parece que en este caso hay una soberbia del señor José Mourinho que hace que genera dentro de sus planteles esto, porque no es la primera vez que tiene problemas con sus jugadores. En el Real Madrid pasó lo mismo. Lo mismo. Y con jugadores emblemáticos ahí. Con jugadores emblemáticos. Fue el tema de Casillas con Mourinho en Madrid, en el Real. Claro, porque hablan de que el equipo de Manchester United queda eliminado con un equipo de menor categoría. Alexis Sánchez no ve minutos. Y no también le está pasando la cuenta porque... Mira, este me, es me quiere hacer dormir ahora antes de terminar el programa. No lo pone. Mamita querida, por Dios. Posito. Mira, aquí está lo que decía. Mou le reprocha el comentario que hizo en sus redes sociales criticando el empate que tuvieron. A José no le cayó bien el comentario en Instagram y se lo hizo saber a Pogba. Mou es de verdad, no importa si eres campeón del mundo o el mejor. Si algo no le gusta, te lo dice. Me escribió, no soy yo. Pero de ahí, una cosa es decirlo, pero el gesto que hay ahí, porque eso se podría conversar, ¿o no? Sí, pero es que... Porque ya hay quiebra ahí, o sea, Pogba ahora, yo creo que mientras esté Mourinho, o se va o no va a jugar ni un minuto más. Así es, nos escribe Andrés González. Gran programa, muchachos, felicitaciones. Oye, pero ahí tiene que haber algo, tiene que haber algún dirigente que meta la mano. No puedo tener la inversión de tener a Paul Pogba, se sientan a conversar, los encaramos, viejo, ¿cómo solucionamos esto? Lo mismo que está pasando con Alexis Sánchez, claro, no ha hecho goles ya hace está bastante bien, pero tiempo. Por ejemplo, cuando... Había un momento del partido que tenía que meter a Sánchez y no lo hace. no lo hace después y después está la expulsión y lo condena a no poder entrar a Sánchez. Claro. Teniendo que, y eso, que empatan en el minuto 95. Claro. Ahora, ojo, que la inversión que se ha hecho también en el United, porque es un equipo que hace rato... Después de que se fue Ferguson, este equipo cambia radicalmente o diametralmente de lo que venía haciendo. Hablamos de Wenger también, que sí. Ganaron y perdieron, pero hubo procesos donde se consolidaban de repente en campeonatos. Estuvo referente, Brian Giggs estuvo en algún momento, el mismo David Beckham, con hombres muy, pero muy importantes. Pero hoy día con Mourinho no está jugando. El equipo está entre hoy día con resultados de los equipos más irregulares de la Liga de Inglaterra, quedando eliminado en la Copa de Liga. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué pasa con eso? Es difícil porque son jugadores grandes que hoy en día tienen la capacidad por el tema económico con lo que ganan. ¿Pero tú crees que va por ahí? Sí, obvio, pues si Pogba después. Pero en este caso con Mourinho. Mira, ¿cuál es la revancha hoy día de Pogba? ¿Qué sería lo mejor que le puede pasar hoy día? No. ¿Cuál es la revancha? Porque antes de ser campeón mundial, no lo pescaba Mourinho. Lo dejaba en la banca, no lo ponía, no lo citaba. Salió campeón. No, mira. ¿Qué hizo el representante? Que no, dijo, Sánchez no puede ganar más que Pogba. Claro, que Sánchez es el mejor pagado de Inglaterra. Y de ahí empezó Pogba a relacionar, a tener sus temas por las redes sociales, criticando a todo. Claro, también estaba buscando que lo echaran o llegar a un acuerdo económico. No se logró. Y hoy día mantiene esa postura. Sí, y es difícil cuando tienen un camarín tan complicado. Y yo creo que Mourinho también debe estar enojado con varios jugadores. O viceversa. O sea, pero si Pogba hizo eso... Pero no, ¿a qué juega el United hoy día? Y no te resulta, claro. También te queda en un plantel donde... No te van a considerar y te vas a devaluar. No, y más que eso, no sé cómo será el grupo con él. Pero ya la parte dirigencial, claro. Partiendo por el técnico, va a decir, oye, toda la campaña quería irse y lo tengo que aguantar igual. Y los compañeros, por otro lado, también pueden decir,
Este quiere, quería todo, que se quería ir, nos quería dejar botado. O sea, puede romper. Lo que le pasó un poco a Sánchez en el Arsenal. Sí. Porque también Sánchez, después de que quería salir del Arsenal, no sale en primera instancia. Que también eso repercutió incluso en la selección nacional y en la eliminación. Lo dijeron acá. Lo dijeron jugadores de la selección, que en el camarín dijo que no tenía ganas de jugar y el entrenador lo pone igual ese partido. Y él no quería jugar. Yo tengo una primicia, bueno, ya es tarde ya, pero yo fui a buscar una entrada que me regaló Juan Antonio cuando jugaba a Chile, a Pinto Durán, y estaban los dirigentes del Manchester City en el camarín, firmando el contrato con Alexis. Y a último momento no se firmó ese contrato. ¿Te acuerdas cuando jugó horrible ese partido? Sí, pues. Eso fue con Bolivia o con Paraguay. Pero uno va a los dirigentes del camarín. El entrenador va a donde Alexis y le dice, tienes que jugar igual. Sí. No te puedo dejar en la banca, no tengo ganas de jugar. Tienes que jugar. Y hoy día este dato me lo dio el Edu. Hoy día lo he retado. ¿Quién es el próximo técnico de Manchester, Edu? Despierte, Cornejo. Zinedine Zidane. Mira, ¿viste? Los rumores. Manchester United. Sí. Lo tienen casi listo si se va. Los grandes rumores de Inglaterra anuncian que... ¿Eso se lo dijo Cornejo? Y yo también lo sabía. Ah, ya no. Si lo dijo Cornejo, no la puedo tirar al aire. Yo se lo dije en la mañana, ya. Entonces para que lleguemos a un acuerdo en los artistas. Claro, Cornejito hoy día andado, viejito. Sí, está andando bien cuando está con el... cuando está con San Luis. Su compadre Ojeda. Sí, claro, ahí la rompen. Con 17.000 visitas, llega al alcance, la ambulancia, todo. Pero bueno. Cornejito en fanáticos, no va más. De hecho, yo como a Bolillo lo van a cortar y a Pogba lo tienen cortado, vamos a cortar también a Cornejo del fanático. Vamos a traer de nuevo a Maximiliano Prieto. Yo por eso me saqué los audífonos. ¿A cuánto estamos, Cornejo? Ahora ya, vámonos. Dos. A dos minutos. A mí me duele de repente ver a jugadores como Paul Pogba. Ahora, hay que ver si él está presionando y ya hoy día el factor económico y tal, ganan tanta plata que se olvidan un poco del amor de por qué juegan fútbol, o si realmente es Mourinho el problema, que yo creo que pasa por ahí también. Hay una cosa también, Mourinho, que yo no sé cómo se manejará, pero una cosa es cuando tú como jugador puedes ser el mejor y quizás no ganar más que tu técnico, pero por ejemplo lo que dicen de Messi, que él arma el equipo, en Barcelona él maneja todo, quién está, quién no está, todo ese tema. Yo en el básquet escuché una vez un entrenador que le dijo a los dirigentes, aquí el jugador que llegue, ninguno gana más que yo. Porque así marcaba una diferencia y decía... Pero también eso en el fútbol no se puede dar. ¿Cómo se logra el respeto? También es un tema profesional. Porque independiente que tú ganes mucha plata y seas el mejor del mundo... el respeto del que está arriba tuyo. Sí, señor, todo comparto. Ojea, toma el micrófono, quiero que me cuente quién viene hoy día. Porque ya está el que tiene el mejor programa de Radio Touch. Quiten el micrófono a Cornejo, por favor. Sí, ya me escucho, sí, hola, ¿qué perfecto, tal? ¿Cómo Braulio Ojea? Bien, Braulio Ojea por acá de San Isalvo. El crack, tenemos, el mejor programa de la radio. Tenemos un programón. Vamos a hablar de nuevo de música chilena. Viene Roberto Lea, ex primera generación de Rojo. Mira, fama qué lindo. Fama contra fama, mira. Ex de Mon Laferte. Mira. Así que también viene una banda de funk chilena, Visconti Funk Funk. Maravilloso, que... maravilloso. Vamos a estar todos atentos. A mí me gustaba, yo lo he visto en el metro a veces a tu invitado. Sí, a Roberto. Sí, muy, muy bueno. Extraordinario. Sí. Bueno, vamos cerrando, vamos llegando al final. Le quisimos dedicar hoy día el Fanáticos a lo que viene en el recambio de la selección. Viene fecha FIFA ahora luego en octubre. Todos atentos con lo que va a pasar. Estaremos atentos a las elecciones que hay en prontas elecciones en la NFP. ¿Cómo dijo? Lo que está pasando en el fútbol a nivel nacional. Mañana tenemos el Fanático como siempre con el señor Pozo, que está infiltrado. Los dos buenos infiltrados, ¿no? Y yo, compadre, que me dicen que el PS está ahí perfecto, sin ningún problema. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, despidiendo el Fanático de hoy junto a Cristian Díaz, el crack del básquetbol nacional, comentarista y conductor del Fanático, Mauricio Pozo, ex seleccionado nacional, también conductor mañana y comentarista. Mañana tengo que estudiar mañana para el invitado, ¿eh? Prepárese, mañana tenemos un programazo en la mañana. Hoy día tenemos programazo con San Isalvo y con todo. Viene la mujer Estacho y día, ojo, tienes, maestro, que tocarle el tema a tu invitado mañana en el matinal de Rodrigo Reti. Se hizo famoso. Por la tercera serie. Bueno, y el otro es de La Haya. Eso déjela tranquilo. No, ese va a ser acá. Eso es acá. Muchachos, comenzamos a despedir el Fanático. Les pido las disculpas del caso por la música, por los errores en la digitación con los auspiciadores, con las entradas y salidas de los cortes de cámara. El responsable es el señor Eduardo Cornejo. Muchachos, nos despedimos. Será hasta la próxima. Esto es Fanático. www.radiotouch.cl. Esto siempre lo quise hacer. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo
Radio Touch, tenemos ese toque. Your man is Mr. Villa, all the way from Chile. You see me? No acting silly. Just chilling. Alright. Bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamerican escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la paso yo mejor. Sutil de mis. Bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamerican escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la paso yo mejor. Y mira cómo es. La vida puede cambiar en un 2x3. Siendo positivo no me falta la vez. Arriba del tren no usando los pies. Hago más shop y flex, somino con test. Me subí un avión y llegué so fresh. Link up with the homies from Ucadi West. Hasta California al Ballista Express. Got to get the best. Y mi rugido es so wicked and wild. No caminamos con no Babylon boy. He llegado a este Larry of the Bay. Así esta es la que hay. Total de mis bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamericano escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la paso yo mejor. Total de mis bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamericano escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la paso yo mejor. Y bring the healing. Algo sanación más que un almohilen. Dime cómo se siente, how you feeling. Y ti mama earth, the system killing. Tell me, tell them again. Sonido bailando, number one song. Directo hasta Oakland de Santiago Tom. Reggae universal, reggae international. Sudamerican style, like animal. Blow up the whole spot like a cannonball. Me a real bad hombre like Gargamel. Mr. DJ Cool, Kyle es un carnaval. Hatatan, Lavaman, empecemos la sesión. Otra más, dame, dame de ese bass. Súbele al bajo y dame más, más, más y bass. Yao. Hey yo, Cool Kyle, give me the rhythm again. Bailando, bailando, bailando.
pasa ya mejor. Hotel de Ritz, bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamericana, escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la pasa ya mejor. Ajá. Pero me dice, pero me dice, pero me dice que no. Rasta man viene otra vez. Pero me dice, pero me dice, pero me dice que no. Rasta man a combat again. Y mi rugido es a wicked and wild. No caminamos con Babylon, why? Llegamos hasta el era of the bay. Así esta es la que traigo again. Bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamericana, escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la paso yo mejor. Suelta el de mis. Bailando, bailando, bailando. Sonando Sudamericana, escándalo. Bailando, bailando, bailando. Contigo si la paso yo mejor. Ajá. All the way from Chile. You know? No acting silly. Bailando records.